¡Hola! ¡Se God! Hay una cosa que me hace mucha gracia. Es que me la ha comentado antes y digo, mira, esto hay que decirlo en directo. O sea, siempre que va a empezar el Bolidor, yo le digo, Fons, cuando, sobre todo cuando no hay mundial, ¿de qué hablamos hoy? Y yo, porque yo digo, hostia, no hay mucho lo que... Siempre dice lo puto mismo, yo creo que le da igual lo que haya visto. Siempre dice, hay cositas. Y digo, pero bueno, o sea, yo me fío de él. Si dice que hay cositas, cuidado. Pero me hace mucha gracia porque siempre dice lo mismo, tío. O sea, es muy grande, tío. Ay, 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 hay cositas, hombre. Juan Alfonso, ¿qué tal? Que si no hay cositas, me dices. Que es más que en más que después de Abu Dhabi. Yo he soltado una polemiquilla para después que está bien, la que te he dicho antes. Sí, esa me gusta, Cuidado, esa está muy bien. Hoy es posible que hoy sea el debut de lo que surja de Bólidos, ¿vale? Exacto, exacto. Hoy es probable que sea un poco más. Esa gente que está en el chat ya, a los que saludo a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Va a existir algo histórico. Esto es la primera edición de lo que surja y Bólidos. Antes del remake del año que viene, que habrá que meter un remake a esto, Javier. Es verdad. Que vamos a... Joder, me sigue parpadeando la cámara. Eso no se va ni con los inocentes, ¿eh? Me cago en no se va. Puta madre. Qué asco, tío. Pero no lo entiendo. Podría probar un día a ponerlo en pantalla. Lo que pasa es que si lo pongo en pantalla chica, no. Habría que hacerte mucho zoom, se va a ver muy mal. No, pero no lo entiendo, macho. Puto Discord. Igual el año que viene sería el momento de plantearnos otro sitio donde hacer la llamada. Ya, Discord se nos queda. Discord es una chapuza que flipas. Es que en tus directos se nota. No, yo no sé si es por algo que haces tú, pero en mis directos creo que lo diga la gente. Es por Discord. Es por Discord, tío. Pero cuando te tengo a ti por captura de videollamada y yo en cámara normal, yo creo que no se me ve tan. Yo lo que hago es ponerte a pantalla completa, no hago nada más. No toco nada más. Si se te ocurre algo a ti que pueda hacer, pero. Algo podremos. Algún día. No sé, ¿hay alguna opción de pantalla en Discord? Del receptor. Es que no sé. Porque yo a ti, ¿cómo te voy a tocar a ti la pantalla si tú me estás emitiendo con una cámara? No. Ya. No sé. Bueno, yo qué sé. Ya sabe. Amigo, ¿cómo estás? Primero, ¿qué tal tus navidades? ¿Qué te han traído Papá Noel? Yo no soy de Noel, yo soy de los tres Kings. Los Reyes Magos, viva España. Ay, ay, sí, señor. Yo soy de los Reyes Magos, viva España. Yo tengo que decir que siempre he sido más de Papá Noel. Pero por mera cuestión de egoísmo. Por mera cuestión de egoísmo. Mera cuestión de egoísmo y de impaciencia. O sea, yo desde niño soy muy pragmático. Aquí donde me ves, ¿no? Jijijoja, el Alfonso, no sé qué tal. Súper pragmático. Súper pragmático, sí. Mi tercer apellido. Entonces yo decía, cuando ya descubrí el truco del almendruco, que hay, no lo vamos a spoilear, ¿vale? Pero el truco del almendruco. Sí. Yo negocié con mis progenitores y les dije, a ver, gente. A ver, gente. Como a los del chat. A ver, gente. Vamos a hacer una cosa. Ustedes me van a regalar a lo mejor la PlayStation 2, ¿no? Por decir algo. ¿Vale? Se ve venir. ¿Y si me la dais ya el 25 de diciembre? Me meto unas viciadas todo el verano que me quede loco. Y ya está. Que si no, el 6 de enero luego vuelvo al colegio el 8 y esto es un drama. Y tengo 2 días solo para jugar. Entonces, por pura anticipación, siempre lo quería antes y me gustaba más. Pero de niño, hablamos, cuando soy ya de mayor, pero de niño. A mí la magia de los reyes siempre me ha flipado, tío. Para ser niño, digo, ¿eh? Sí, no, está muy bien. O sea, rollo la magia de los reyes es mayor en España y tal. Sí, de Papá Noel era un poquito tal. Pero yo ese hecho del capitalismo, Javier. Es que quiero jugar al Pro 4 ya. Exacto. No, totalmente. Eso nos pasa a todos, en realidad. Dámelo ya, ¿no? Es que la Play 1 iba justita, macho. Tuve mucho tiempo yo la Play 1, ¿eh? O sea, yo la tuve hasta... Yo la jugué bastante también. 2003, 2004, easy. Tuve yo mi Play 1... Sí. Y nada, ese es el debate de hoy, una de las mayores polémicas. Ha empezado, el mundo del automovilismo se rinde ante la PlayStation 1 de Juan Alfonso, ¿eh? ¿Has visto los vídeos estos de... del Secret Santa y tal, esto de los pilotos? Sí, de los pilotos, lo he visto un poco por encima. No he visto los vídeos, he visto las fotos. He visto lo que se han regalado entre ellos. Sí. Me hace mucha gracia que no pongan un filtro de precio, ¿no? Porque es verdad que uno regala una cosa carísima y otro regala una mierda. O sea, ¿qué dices? Es un poco tal. Que yo entiendo que es gente que tampoco le sobra la pasta, ¿no? Un piloto de Fórmula 1, en fin, tiene que mirar. Pero, claro. Pero es gracioso, tío. Me hace gracia que digo, tío, se está gastando unos 400 euros y el otro está... ¿5? No, hay uno que se gasta 5, creo. Yo creo que el pavo de comunicación de Ferrari
Pensaba que era como el un Secret Santa, pero de niños del colegio. Porque el presupuesto me parece que eran 5 euros. 5 euros, ¿eh? ha sido ridículo lo de Ferrari, tío. Yo creo que le tuvieron que decir a Leclerc y a Sainz, tenéis 5 euros de presupuesto, ¿vale? Y dijeron, ah, ok, pues pillo una maquinilla en el AliExpress. Va con eso, ¿no, listo? No, no, lamentable, lamentable, lamentable. Pero bueno, está gracioso, ¿eh? Videitos de tal de la Fórmula 1. Esa gente sí que tiene contenido para todo el año, ¿eh, Javier? Ya ves, chaval. Que no hay mundial, no te preocupes, nos inventamos esto. No hay mundial, no te preocupes. Da igual, si no, pues. Le ponemos una cámara encima a Hamilton. De verdad que el regalo de Sainz es ridículo, ¿eh? El de los renos, este. O sea, madre de Dios. Es una cosa de no creértelo. O sea, pero no, me parece peor el de Leclerc, ¿eh? A mí el peor. Bueno, sí, ya, es verdad, es verdad. O sea, a su nuevo rollo. Oye, Yuki, que he escuchado que te gustan los videojuegos. Mira, literalmente la peor videoconsola del mercado. Es como la GameStation 5 esta, ¿la has visto, no? Claro, la Polystation. Exacto, exacto. Para juegos pirata, para jugar juegos piratas de la NES, ¿sabes? O sea, es que es un poco. Es que, tío, es gracioso porque. O sea, yo vi hace poco un vídeo, es que me lo tragué entero, de un tipo que hacía un unboxing de una GameStation 5. ¿Tú has visto eso? Es ridículo. Sí, 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 sí. He visto algunos que hacen. Es como una especie de consola retro con juegos del año 70, 60. Pero que esas consolas. O sea, literalmente existe un software para eso, ¿vale? Que es el mismo. Y se reproduce en 1500 hardwares distintos. O sea, lo hay ya imagino. Claro. Con forma de la Xbox, con forma de la Play, con forma de la Switch. O sea, pero es el mismo software pirata malillo del este. Sí, que es como la cosa y la copian y la ponen en un millón de sitios diferentes. Sí. Exacto. Y. Pero bueno, no sé. Está gracioso el vídeo. Yo qué sé, esta gente. Me gusta, tío, sí. Que la Fórmula no haga esto. Sí, no sé, nos acerca un poco, sí. ¿Qué pasa? Hoy salía. Creo que estaba viendo a Adri en Twitter. Es que me ha hecho bastante gracia. Te voy a guardar. Pero había recuperado tweets de la Fórmula 1 antes de Liberty Media. Y es un drama, tío. Hombre, o sea, el cambio que pegó, brutal. ¿Sabes estos memes de Pablo Sobrado, de retweet de Pablo Sobrado y tal? O sea, literalmente, si Pablo Sobrado conociera la Fórmula 1, se hinchaba. O sea, eran spameando a famosos random para que siguieran la página de la Fórmula 1. Era una cosa súper graciosa. Sí. Súper triste y súper graciosa. Y ahora, sin embargo, es para mí el referente en redes sociales de las competiciones deportivas. La Fórmula 1. No, ha cambiado muchísimo, tío, con Liberty Media. Muchísimo. Sí, pues es que yo me acuerdo, o sea, quiero decir, yo estaba en Twitter ya en 2013 y 2014 de sobra. Pero no había contenido. O sea, sí, como. No había. O sea, daba pena. Las redes ahora son. O sea, están súper activos todo el día. Como los tweets del Madrid del 2009 o del Barça. ¿Tú has visto los tweets del Barça de 2009? A ver, es rollo dando retweet a gente diciendo, puta Real Madrid, y poniendo, sí. Es que Twitter ha cambiado muchísimo, tío. O sea, la forma de. Sí, totalmente. La forma de. Yo qué sé, yo creo que hasta tweets de cualquier persona del 2012 dices, tío, esto a día de hoy no lo puedes poner. O sea, porque es que te funan, vamos. Te funan. No, ahora está volviendo un poquito el cringe de a ver si digo la burrada más gorda, ¿eh? Está volviendo un poquito. Ya, 2012, sí, pero antes se decía en serio. Antes se decía en serio. Antes no había una corriente puritana, digamos, era un poco más tal, pero había su. Era muy diferente. Y los community managers también cambian un poco con los años, ¿no? Porque es verdad que antes era muy. Es que esto ha cambiado. Fórmula 1, increíble. Los community managers de los equipos de Fórmula 1 ahora mismo son la hostia. Son la hostia. Absoluta. Claramente. Que estaría bien hablar de bólidos, ¿no? A lo mejor un poco. Hostia. Hay muchos temas hoy, Es durísimo, Ya, sí, tío. Quería quitarme los suaves primero. Claro, o sea, efectivamente. Nos quitamos la morralla, ¿no? Te digo una cosa, y estoy decepcionado, y lo digo con cero unidades de broma, lo que voy a decir ojo, ahora. Ojo. Apenas he visto, o sea, literalmente no he visto a nadie hacer la broma de Hamilton deja Mercedes. Ya, tío, es verdad. Pero te lo juro, estaba convencido. Yo también, estaba convencidísimo. Y ganas de que llegue el 28 para que me digan que Hamilton se retira de Mercedes. Yo estaba esperando. No he visto a nadie. Nadie. Ah, he visto chorradas, ¿no? O tal, pero no he visto. Es que claro, llega un punto en el que se hace. Es que todo el mundo está esperando a verlo. Ya pierde así la gracia, ¿no? Ya. Llevamos ya varios años que. Pero bueno. Quería que alguien pusiera ese, o sea, cualquier medio pusiera esa noticia, ¿no? Y poder citar con un jajajajaja, como si me estuviera haciendo una gracia. Claro, en plan XD, ¿no? Sí. Joder, qué bueno, el humor, la virgen,
No me lo esperaba en absoluto. Lo más gracioso que he leído hoy. ¿Y quién le va a sustituir? Hombre, Fernando Alonso, por supuesto, porque está firmado. Porque además Alonso acabó muy bien con Claro, Mercedes en su es que día. esperamos lo de McLaren, o sea, lo de la retirada de Hamilton y también seguramente fichaje de Alonso, ¿no? Hipotético. No, no, no. Es automático. O sea, a los 30 Exacto. segundos de A que los 30 Hamilton segundos. pierda la retirada. Es más, en el propio comunicado de Lewis Hamilton, o sea, diciendo, oye, que me piro de aquí y tal, y le dejo esto a Fernando, pone. Claro, O sea, ya. Welcome, Fernando, ¿no? Sí. digo, Fernando, carriléate tú esto. Que a mí ya me aburre, ¿no? Me aburre. Carriléate esto que. A ver cómo se te da. Ponte tú a competir Mira, te digo una cosa. con esto. Al campeón del Dime. mundo. Mira, nos dice Juanda. ¿Ustedes creen que el mundial que ganó, así hablamos un poco de boridos, creen que el mundial que ganó Max le haga a veces calcular más? O sea, cuando ser agresivo, como que nos están preguntando, vamos, entiendo yo que si crees que va a seguir igual de agresivo, que es lo que dice al final, ¿crees que sigue igual de agresivo? ¿Tú crees que va a ganar ese punto de frialdad? A ver, no digo que pase a ser un conservador, digo que a lo mejor el año que viene se lo piensa un poquito más en determinados momentos. Es que, tío, yo este año lo he visto muy sobre revolucionado, debo decir. Yo creo que ha sido un tío bastante tranquilo ya y bastante conservador en el momento en el que se veía con coche para competir. Cuando se ha visto sin coche para A ver, competir, uff. se le ha ido. Bueno. Pero Ah, vale, realmente. perdona, sí, efectivamente. Yo es que al final del mundial Claro. es cuando lo he visto. Claro, pero cuando es Es muy que esta fácil recta final mantener. del mundial ha sido claramente para Mercedes. Entonces creo que aquí es donde él ha dicho, vale, con este margen de puntos que tengo, me puedo permitir ser más agresivo. O sea, tenía en la mano el poder ser más agresivo porque. La carta que ha jugado durante las tres últimas carreras es que el cero le hacía más daño a Hamilton que a él. O sea, no quiero decir con esto que fuera buscando el contacto, pero que le importaba Le menos que importaba a menos, Hamilton el claro, contacto. totalmente. Tenía Claramente. razón. Entonces, creo que ya ha sido este año, y de hecho creo que una de las claves es que ha tenido paciencia y ha sabido controlar las carreras muy bien cuando ha tenido el coche a la par que Hamilton. Porque de hecho, Monza me parece que es excesivamente arriesgada su maniobra, aunque no me parece mal y ya lo hemos hablado mil veces, me parece incidente de carrera puro y duro. Sí que esa manera de tirar el coche no la hace si no sabe que es que estaba perdida la carrera. O Ya. sea, sabía Sí, que era o no. ahí o nunca. Igual que en Abu Dhabi, aunque luego pasara lo que pasara con el safety car, cuando le tira el coche a Hamilton en la frenada de la 6, no me acuerdo bien. No sé cuál. Sí, creo que sí. Claramente es una pasada de frenada. Que no. No pone en peligro a Hamilton porque Hamilton se aparta No, mucho, no, no, no pone en pero, peligro. es que dentro de una maniobra decir, es que o le paso por delante y aún así yo creo que no tenía nada que hacer Verstappen en Abu Dhabi No, no, para. yo lo diré mil veces, esa carrera no, no la gana 99 de cada 100 veces, no, y la única, la 100 es Sí. porque pasase lo que pasó, es que si no, no Sí, sí, puede, sí. es imposible. Pero bueno, que al final también, en parte de su cabeza fría de luego mantenerse detrás y no. No hacer ninguna locura y no cometer fallos aun sabiendo, aunque la frustración que tenía que tener él, de decir, Tenía joder, que ser muy frustrante, que voy a totalmente. perder este mundial y tal, y no había nada que hacer, que aun así no cometiera un fallo, coño, tiene mérito, porque al final luego, en fin, en el momento clave, cuando ya sí todo lo tenía de cara, ¿no? Con las ruedas nuevas y tal, Sí, no, no, cogió claro. un petardo. Tampoco es que no voy a hacer más realmente, yo creo. Porque estando detrás, ¿qué vas a hacer? Es que no tienes ritmo. No, no, no. O sea, rezar porque al piloto delante Claro, le pase algo, no queda exacto. otra. O qué pasa, o que salga un safety car o algo, en O plan. que se haga un safety car, Literal, las faltas literal, es que. lo que pasó, ¿Qué vaya. pasa? Igual que en Brasil también, la maniobra de cómo se defendía de Hamilton era de. Me la suda. De hecho, era de sanción. Para mí es Sí, no, O para mí sea, también, para ¿eh? mí, la Para mí también. maniobra más guarra de Verstappen este año, para mí es Ah, Brasil. Brasil, seguramente, sí. Bueno, estoy pensando una de las pasadas de frenada de Arabia. No, No. pero. No, 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 la de No, porque Brasil es escandalosa. en Arabia casi todas eran culpa de los dos, un poco tal. No, no, Brasil. Para mí la de En la Brasil de es Brasil es desequilibrio. escandalosa, es escandalosa. La de Brasil no tiene sentido. Y por supuesto no pasó nada. Oye, he Ya. visto una que me ha hecho gracia era la de la bromita de hoy del día. Michael Masi nominado a Nobel de la Concordia. Esa me ha hecho Ah, gracia. bueno, yo sí, he visto una. Sí, creo que era esa también. Sí. Claro, De porque es que hecho. la gente guiri se puede comer porque no saben que es el día hoy este de los inocentes. ¿No hacen ellos lo mismo en su 1 de Sí, abril? Que tenemos que el. saber todos que es mentira. Pues joder, por culo, Claro, que lo no, aprendan, joder. totalmente, totalmente. Sí. Digo que ellos se lo comen. Nosotros ya no, Viva España, porque. vivan los Reyes Magos. Vivan los Ahí, Reyes ahí, Magos. ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Viva España y los Reyes Magos. No, pero que. Sí, o sea, te entiendo, ¿eh? Te entiendo por dónde vas. Pero bueno, tiene su. O sea, a ver, a mí estas cosas me hacen gracia un día al año, ¿no? Me pasa un poco como lo que hablábamos el otro día Y del. casi ya ni eso, tío. Del. Joder, ¿cómo se dice esto? Del. Un momento.
¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has Javier, cometido? Acabo de descubrir que podemos poner fondos a las cámaras. Pero, O sea, ¿qué? Si te vas en... A ver, tú no puedes porque estás streameando, pero... En... Pero esto, ¿qué coño es esto, tío? O sea, no, a ver, explico el contexto. Explico el contexto de cómo he llegado a descubrir esto. Qué decepción, que no hayas puesto una foto de Luis, tío. No, es que puedo elegir, creo. Pues pon la foto de Luis, siendo tú muy de Luis. Ah, no, me tengo que suscribir. O sea, tengo que tener Discord Nitro, vale. Pero, ¿puedo difuminar el fondo? ¿Pero qué coño? No, es que quería ver, lo que quería ver fuera coña. Lo que quería ver era cómo quitar alguna opción de estas para ¿Para que no pegue chispazos verdes, básicamente. Perdón, perdón. No, si hay un directo para probarlo, es este, te digo, Mira qué difuminación. Mira. ¿Pero eso, tú crees que eso va a evitar el chispazo? Mira qué velocidad, mira. Parece que voy como súper rápido, mira. Ya, ves, estás ahí a tope, ¿eh? ¿Tú crees que. Espectacular, ¿Tú crees que eso va a evitar el chispazo, en serio? Lo dejamos un momento. Si no chispea en los próximos 10 minutos. Es que. Pero yo hubiese puesto una foto de Luis. Es que me tengo que suscribir con Nitro. Claro, claro, que no puedes elegirlo. Joder. Alguna gente de mi comunidad a veces regala el Nitro, pero creo que lo regala al server. Entonces a mí no me cuenta. Sí, a mí también lo regaló alguien una vez, sí, es verdad. Sí, que es súper majos, De hecho, mira, que me acuerdo que una vez fue ella la que lo regaló. Muy majos, muy majos. Pero no, no os preocupéis, ¿eh? No gastéis. O sea, prefiero que gastéis dinero regalando suscripciones aquí a Javi o a mí, ¿eh? Que el disco, porque el Nitro no, no renta. No. Claro, claro. Oye, pues llevamos nosotros en chispeas, yo no quiero decir nada, perdón. Ojo, ¿eh? O sea... No sé. Yo sí funciona, a mí no me importa. Te pago yo el Discord Nitro todos los meses para que metas ahí a Luis. Hombre. Que por cierto, hemos dicho episodio 55. Sí, edición Carlos. Y no hemos dicho nada de que es la edición Carlos, tío. Muy de. Necesitamos un sticker, coño, un emoji de todos los pilotos, tío, para poder muy de y después el piloto que sea. Y un emoji del bólido también estaría bien. También un emoji del bólido, cierto. Un emoji del bólido. Aunque quiero cambiar el logo, quiero hacer unos cambios. ¿Quieres cambiar? Pero bueno, te juro que antes de la tontería de la cámara no me acuerdo de qué estamos hablando. Maniobra Warner de Verstappen. Pero eso creo que lo pasamos ya, ¿eh? Ah, vale. Bueno, no sé, creo que estamos en transición hablando de no sé muy bien qué era. La vida, hablando de la vida. No, estábamos hablando de Abu Dhabi, pero yo no sé en qué momento hemos parado de hablar. En el momento en el que he descubierto internet, un poco. ¿Qué opináis sobre Oscar Piastri sin asiento? Yo hemos hablado de esto ya, yo creo. Sí. No me gusta, pero en el último, claro, es lo que es. No me gusta, pero lo que hay. No sé, es que no hay otra explicación. El emoji de los patrocinadores ya está. El emoji de patrocinadores. Están todos los sponsors, es espectacular. Pero... Tenemos una cobertura de emojis brutal. Hoy hubiera estado muy bien llenar la intro de marcas, tú. Buah, chaval. Pero porque sí, por la cara, ¿sabes? De decir. Ah, pero por la face, ¿no? Sin ningún tipo de vinculación. Todas las marcas del mundo, ya ves. Pero marcas en plan de pymes. O sea, frigorífico Manolo, ferretería no sé qué, ¿sabes? O sea, todo pymes. Ya ves, me recorro la avenida entera y empiezo a contar tiendas pequeñas. Ya ves, chaval. Y lo ponemos. Peluquería Loli y tal. Y de puta madre. Y echar 10 minutos al principio diciendo, oye, muchas gracias ferretería, a Loli. Gracias. Nos han apoyado. Por su flequillo, mucho. Vaya flequillo se marca aquí la señora, tal. Grandes ferreterías, tremendos lavabos, tal. Todo ese rollo, ¿sabes? Tremendos lavabos, ¿sabes qué, tío? Tremendos lavabos. Joder. Y 10 minutos, tío. Marcas. Sería espectacular. Acabamos el año sin marca. Bueno. Sí, acabamos el año sin pero de verdad tenían la más mínima esperanza de que eso iba a cambiar. A ver, seamos sinceros. Ofertas ha habido. ¿Ah, sí? Ah, verdad, bueno, sí, ofertas. Pero claro, ofertas serias. Ha habido ofertas. Sí, como si hiciera el podcast este con F1, ¿sabes? Ah, sí, Javier. Hostia, que cada vez lo hemos hablado él y yo todo esto. Ya, pero a ver, es que claro. Las ofertas, en plan, así no muy serias, tampoco me las apunto. No, ha habido algunas. Ah, bueno, es que hay una que no te he hablado yo. Es que me va a decir a mí, no, hago el podcast con. No, es que hay una que he rechazado ya por defecto y no. Ah, bueno, a ver, vale, te la compro. La verdad. O sea, tampoco te hubiera gustado a ti, creo, ¿eh? O sea que ya estaría. No lo sé, tío. Gracias, Frodo, por la raid, tío. No lo sé, pero. Yo, deberíamos hacer una porra. En plan, a ver cuándo llega una marca, ¿sabes? En plan, yo digo marzo de 2024. Pero es que claro, no. Que nos interese a nosotros. Es que se pasa. Aquí vale no, una marca, digo que, claro, que aparezca aquí una marca. Eso conlleva que a nosotros nos guste. Claro, reaccionar al rewind. Nos piden que reaccionemos al rewind, más fácil, tío. Luego es eso al final. Montamos un algo.
Yo no sabía ni qué era hoy el Rewind. Yo la tampoco, verdad. La verdad. ¿Cuánto dura? Por curiosidad, luego para saber. No lo miro, no lo miro. Vamos a ver que lo diga alguien de tu chat. Pollerías José Alfredo es un buen nombre de negocio. Mira, más válidos. Posibilidades de ganar el mundial. Y Raúl me hace una pregunta que no me gusta el tío. No, porque esa. A ver, es que no me gusta responder esas preguntas. Pero bueno, pero si, uno por uno. Braulio, un momento. ¿Qué veis con más posibilidades de ganar el mundial? ¿Alonso o Carlitos? Esta me gusta más porque así no tengo que. En posibilidades, joder. Posibilidad, perdón. Posibilidad. Tengo que quitar las alertas de TikTok. No es que nada. Desde que cambié el móvil me avisa de cosas de TikTok y yo no quiero saber nada de TikTok. Perdón. Para mí, creo que Ferrari tiene más garantía del año que viene. Yo también estoy de acuerdo. Alonso. Entonces diría que Carlos. Me creo más un Carlos luchando por el mundial que Fernando Alonso. Efectivamente. Quiero que sea Fernando. Esa es la que hace Raúl. A mí es que no me gusta. Yo la podría responder sin ningún problema y tengo mi argumento. Vamos, es que evidentemente a Fernando le queda nada. Carlos tiene toda su carrera deportiva por delante y si tú me dices ahora, tienes la opción de elegir, evidentemente Fernando, porque es que se va a ir ya. Es que no le queda tiempo. Pero es verdad que siendo, o sea, pensando fríamente, lo que a quien veo con más posibilidad realmente es a Ferrari. No por Fernando ni por Carlos, sino por el coche, vaya, a eso voy. Sí. O sea, a ver, que tampoco me parece que Alpine vaya a ser un drama el año que viene. Que no, no, ni mucho menos, pero claro. Pero creo que Ferrari me da más confianza que Alpine. Sí. Es un equipo que ha estado. Mira, hay una cosa que ha hecho muy bien Ferrari y está bien decirla porque siempre nos acordamos de lo malo, ¿no? En general, en la vida. El ser humano tiende siempre a quedarse con lo malo y olvidarse de lo medianamente decente. A Binotto se le pueden criticar muchísimas cosas y a Ferrari se le pueden criticar muchísimas cosas. Pero Ferrari, el año pasado, en una de las temporadas más dramáticas de su historia, decidió apostar por primera vez por la continuidad. Por decir, mira, tiramos para adelante. Yo creo que esto no está mal del todo. Lo hicieron y ahora mismo Ferrari. Sí. Da para creer. O sea, otra cosa es que luego sea el peor portavoz de la historia, ¿eh? Binotto, que es otro tema, pero. Sí, ya. Pero algo hace bien, y yo creo que el año pasado. Y esto creo que tú y yo lo comentamos alguna vez. Creo que el año pasado contaban con que iba a ser un drama. O sea, creo que el 2021. Año pasado. Sí. Sí. 2020. Perdón. O sea, sí, temporada anterior. No esta, ¿no? Digamos que todavía estamos en la 2021. Sí. Creo. Que sabían que iba a pasar por lo de la sanción del motor, todas estas historias. Creo que ellos sabían que la temporada iba a ser mala. No se volvieron locos porque hubiera sido muy fácil que rodaran cabezas. Rollo, mira, pues nos cargamos a este y ya está. Sí, sí. Y no lo hicieron, tío. No lo hicieron. Entonces, sí, continuidad y a darle duro. Y bueno, les está yendo bien. A ver, no es que les vaya de puta madre, pero es verdad que están bastante mejor que el año pasado. Yo creo que ahora mismo Ferrari y da más garantías de. Que Alpine, sí, sí, sí. Que Alpine, vaya, o sea, para mí después de Red Bull y Mercedes es la que más. Por delante de McLaren, sí. Yo también lo creo. Sí. Bueno, sí, ya lo hemos dicho. Lo hemos dicho muchas veces nosotros. Carlos, no se equivocó. No. O sea, no sé si. A lo mejor hay que decirlo otra vez, que a mí no me importa, pero. Hay que decirlo otra vez, puede ser. Yo, vamos, mi Javier. Tener razón es una cosa que me sienta de puta madre, pues nada más. le viene muy bien a mi ego, ¿no? Sí, sí, es que cuando tengo razón, macho. Ay, pero sí, o sea, y querer también te digo lo que decías tú de no, es que porque Fernando le quedan menos años en Fórmula 1. Si Fernando no se tuviera 27 años como Carlos Sainz, sí, pero es que tú ese escenario no lo puedes poner. Ya, es absurdo. Porque, claro, y si Carlos hubiese llegado antes que Fernando, hostia, no o sea, Fernando con 27 no estaba Carlos, es que no sé, es diferente. Yo no sé. Mira que Carlos es majo, pero. Pero, ¿qué es lo que te decía el otro día? 15 años, muchas gracias Sergio por la suscripción, tío. Es lo que te decía el otro día, si tú estás ahí 16 años, o no sé cuántos coño lleva ya Fernando. Todos. Estás súper parte del plan. Claro, todos. Tanto tiempo siguiendo a un piloto, tío, se coge cariño, tío. Que es inevitable, evidentemente. Y es lo que decíamos, si se retira Fernando y ahora llega otro español por detrás, ¿a quién le vas a tener más cariño de inicio? A Carlos, evidentemente. Cuando llegue otro, no, bueno, si tenemos la suerte de que llegue otro, vaya. A ver, depende, ¿eh? Yo, no creo que sea, no creo que el tiempo sea el único factor por el que te encariñas. Yo creo a Fernando le mole un aura especial porque fue el primero, porque todas estas cosas, pero yo creo que sí. El tiempo incumbe mucho. Pero por ejemplo, y voy a inventarme una cosa que no va a suceder, ¿vale? Aviso. Ojo, Alex Palou, campeón de la IndyCar. Ahora mismo, si Alex Palou entra a la Fórmula 1. Pero cabrón, Alex Palou. A mí me divide el corazoncito, pero es que tú, Alex Palou. Tú, Alex Palou, no lo conoces desde que entra en Fórmula 1, tú lo conoces desde antes.
Bueno, ya, pero quiero. Pero no. Yo te estoy hablando de un piloto que aparece. Pero le conozco de hace menos que a Carlos Sainz. ¿Cuánto menos? Porque bastante Carlos Sainz. Menos. Bastante menos. Carlos Sainz y Fernando Alonso son de dos generaciones completamente diferentes. Sí, sí, sí. Alex Palouer de la edad de Carlos Sainz. Pero quiero decir que no necesariamente un piloto. Joder, ahora mismo vuelve Meri a la Fórmula 1. Que entró a la vez que Carlos Sainz. Prefiero a Carlos Sainz. No, no sé cómo decirlo. O sea, no sé cómo explicarme. Sí, creo pero que no solamente el tiempo que esté no, en la categoría. No solamente el tiempo. Es el que influye. Pero yo creo que el tiempo tiene mucho que ver. Yo estoy seguro de que un chaval de 10 años ahora mismo no se decanta tan rápido por uno de los dos. Ya, sí, no, estoy el que, seguro, el que haya empezado ahora. Coges a uno de 10 años y le preguntas y te dicen, a lo mejor te dice Fernando, pues yo qué sé, por, pero no lo va a tener tan claro como tú ni como yo. Este es su padre dándole la turra. No, hazme caso. ¡Coño! ¡Fernando! ¡Dicho Fernando! Pero, no sé, para mí, o sea, yo, por ejemplo, hay pilotos, o sea, Carlos Sainz me gusta mucho, ¿eh? O sea, que no quiero que pase lo contrario, pero, por ejemplo, me gustaría a lo mejor ver a Alex Palou en Fórmula 1 y creo que en una hipotética lucha, fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Suponiendo que Alonso se retira para 2023, que yo creo que será más o menos lo lógico. Él ha dicho, ¿has visto que dijo que quería 2-3 años más o algo así, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que no se lo cree ni él. Bueno, no sé. A ver, depende del coche. Ojalá, creo, que depende si está del coche, el coche creo, que acompaña, por mi si parte. El coche está bien, yo no creo. Claro, no, por supuesto. O sea, que si está a este nivel, por mi parte, como si está hasta los 56. Pero. Hostia. ¿A quién leí el otro día? No, igual se queda hasta 2026. Bueno, no fumemos porros, ¿vale? O sea, 2026. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Sí, claro, mejor. No, no fumemos porros porque está regular eso. Pero. Pero sí, me parece un tío. O sea, no sé. Creo que. Es que a mí también me han gustado siempre a veces pilotos extranjeros más que algunos pilotos españoles. Entonces también, igual yo soy raro. O sea, yo por ejemplo, yo tengo que decir la época de Jenson Button, me gustaba más Jenson Button que Carlos Sainz. Por decir algo, los años que coincidieron. ¿Qué años coincidieron esos dos? 15, 16. Ya está. Bueno, pero quiero decir que yo en sí, un vale, vale, son... Tú tienes preferencia por otro piloto, ¿no? Vamos, pero es completamente respetable. O sea, tengo preferencia, no me tira. O sea, la nacionalidad tira, por supuesto, ¿vale? Y de hecho que Carlos Sainz ahora mismo es uno de mis sí, favoritos. Sí, pero que a ti, realmente. Exacto, sí, sí. Pero no es lo único, o sea, no. O sea, a mí, por ejemplo, vuelve ahora, yo qué sé. No quiero decir nombres de pilotos españoles, a ver si lo van a estar viendo, ¿no? Pero a lo mejor vuelve alguno. A ver si lo están viendo, dice. Bájala al suelo. Te imaginas, digo, alguno que me caiga súper. Coño, Roldán a veces me ve, Roldán, que me cae como el culo, ¿sabes? Te imaginas, ¿no? El único que me ve, me caigo en todo. Me cae como el culo, Roldán, no puedo con él. Vuelvo a Fórmula 1 y digo, mira, que gane antes Stroll. Que gane antes Sebastián, que gane antes el Gabacho, No, pero ¿qué quiere decir, fuera coña? Que no, ya te he entendido. Un piloto solo por ser español no me vale. Me tienes que dar algo más. O sea, no. Eso solo. O sea, sí que ya empiezas. Tú estás ganas hablando. Ganas unos puntos, digamos, en mi carnet de aficionado, pero no te tienes que hacer más. Claro, o sea, tú estás hablando de pasión, ¿no? No sé cómo explicarlo. Porque tú, yo qué sé, porque ganar. Es que yo soy poco pasional también, Javier. Joder, vaya piedra estás hecho, tío. O sea, quiero decir, soy. Te lo he dicho antes, soy muy pragmático. Antes, que he visto tu entrevista en lo de móvil de Chile. Oh, tío, qué mal me sentí, se me olvidó compartirla por Instagram cuando me dijeron que lo hiciera. Bueno, pero bueno. Es que hablas de eso, justo además, en una parte de la entrevista. De que eres muy pragmático. De que eres muy pasional. De que eres muy pasional. No, que soy muy poco pasional. Pragmático no. Muchas gracias, WTK. Joder, vaya nombre, tío. ¿Cómo se lee eso, Juan Alfonso? ¿Cómo se lee eso, tío? Muchas gracias por la entrevista. Francisco, 93. Y ya está. Yo en la entrevista te escucho decir que ¿cómo era? Decías que, bueno, sí, eso que me has dicho a mí, con otras palabras lo dijiste, ¿no? Que dramático, soy claro, muy que, frío, muy calculador. Que te gusta más disfrutar de la competición, tal, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, eso no te impide ir con Fernando, por ejemplo, ¿no? No, a ver, yo quiero pensar, y esto es, creo que a veces es engañarme un poco a mí mismo, tampoco te voy a mentir. Que en una hipotética, que si este año, por ejemplo, lo de Hamilton y Verstappen hubiera sido entre Alonso y Verstappen con el mismo desenlace, quiero pensar que no sería un británico imbécil poniendo en Twitter ¡What a Robert! ¡What a no, Robert! ¿Nosotros? ¡What a Robert! ¡A Championship Robert! Quiero pensar, o sea, me gusta mucho creer que no sería eso. Y creo, me atrevo a asegurar que no sería eso. Pero, no, a ver, nosotros no perdiríamos los papeles, tío. O sea, en Twitter. ¿Pondría la mano en el fuego por eso? No, he dicho en Twitter, cuidado.
Bueno, que en mi casa me pongo a gritar, hijo puta, Verstappen, a lo mejor no, eso ya. Pero lo que hago yo en mi casa, me da igual. A ella, lo siento, nadie se entera. Mientras no lo grabes, no, da igual, ¿no? El cojín ahí, me cago en Verstappen, hijo puta. Haces así la de Roncero con la de España. Claro, 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 exacto. mientras no se grabe, oye, aquí no pasa nada. No pasa nada. No, pero a ver, yo te digo una cosa, mira. Cuando Carlos entra en Fórmula 1, a mí me pasa una cosa que ahora no me pasa. Y me parece, creo que es un cambio que he pegado yo a raíz de que Fernando se fue. Cuando Carlos entra en Fórmula 1, yo estaba mucho más pendiente siempre de la tabla del Aló que del SAI. Ajá. ¿Vale? Ajá. Te hablo de 2015, 16, tal. Bueno, también en parte porque Carlos tenía un Toro Rosso, ¿no? Y Fernando, bueno, Fernando. Fernando tenía un puto McLaren de mierda. Vale. En el 16 tuvieron sus duelos chulos, la verdad. Sí, sí, sí. Pero era inercia, ¿vale? Yo. Ahí sí tenía una escala clara. Yo este año miro a los dos. O sea, porque cuando Fernando se va. Es que es muy raro. Carlos coge como el testigo. Es como si alguien le hubiese dicho: lo siento, te toca ser puto dios. O sea, puto amo. ¿Sabes? Porque el cambio de. Que justamente se va Alonso. ¿Y cuándo es cuando Carlos pega ese cambio de nivel? Que sí, que es con McLaren, pero. Sí. Pero no sé, es muy raro. Y es como que a raíz de eso, a raíz de ese cambio de nivel y de que Fernando no está. Se junta todo, yo creo. Yo a Carlos le cojo un, no sé, un cariño diferente bueno, al que le también, tenía. Al que le tenía previo a eso. Sí, sí, yo también. O sea, para mí Carlos Sainz de McLaren es una callada de boca tras otra. O sea, 19, 20, 21. Ya no te hablo ni de callada de lo que. No, de no, lo... pero incluso a nivel de persona. O sea, me ha caído mejor porque he dicho, joder, este tío es mucho mejor de lo que yo pensaba. Básicamente, o sea, claro. Mucho mejor de lo que yo pensaba. Sí, pero yo te hablaba de un tema eso, más pasional, más que de analizar sí, de cómo lo hace. Te vinculas con él porque es el... ¡Claro! No, coño, porque molaba... O sea, a mí me gustó mucho, porque claro, yo... Cuando empieza la temporada 2019 lo que pensaba es... Te lo juro, así te lo digo directo. Luego me alegré muchísimo de haberme equivocado. Pero pensé... El único español es un descarte de Renault. Pinta feo esto, ¿eh? O sea, yo te lo juro, pensaba claro, en, claro. En este año se va a defender a Sainz porque es el piloto español de la categoría y tal, pero vamos a ver, no sé... Sí, Equivocadísimo. Luego, era una putada, tío. Porque claro, yo estaba. Joder, digo, se va Fernando. Se queda. Con la presión, ¿sabes? De ahora la presión. Fernando, tal, de... McLaren encima, que coño, por muy mal que estuviese antes, es un equipo grande. Le ponen encima a Norris al lado. Digo, a Norris que viene de F2, como este lo mate, nos quedamos aquí con cara de. Y yo qué sé, al final bien. Y a raíz de eso, yo le cogí un cariño especial que no le tenía antes de eso. Yo antes de. Yo en Toro Rosso previo a eso no le tenía ese. Ni en Renault. Yeah. Ese. O sea, no sé. Esa pasión. Todas estas vueltas para decir que preferirías que ganara Alonso igualmente, ¿eh? O sea que. No. Ya, pero es lo que te he dicho antes. Lo que te he dicho es que a mí sí que me afecta ese. Bueno, el tiempo y no solo el tiempo. Tenías tu razón en realidad. No es que solo el tiempo. Es ese cambio que pega Carlos en McLaren. Me hace estar pero mucho mira, más. Pero mira, a ver, te la pongo más difícil, ¿no? Entre. Mira, entre yo me voy Carlos ya. Sain, tu... Carlos Sainz, Fernando Alonso y Jaime Alguersuari, ¿a quién elegirías? Es que. No, hombre, que me va a estar viendo Jaime Alguersuari y ahora me cago yo, ¿no? Hostia, no me jodas, Alfonso, tío, no me jodas. Me pone muy difícil, tío. Hostia, ojalá. Espectacular. No, si Carlos Sainz tampoco tenía temporadas malas en Toro Rosso, pero para mí las de Renault son un bajoncillo y luego ya en McLaren. La de Renault es una. Es una MD. No, sí, su nivel en Toro Rosso era correcto, era bueno. De hecho, en el 2017 hace un muy buen año, creo recordar. Pero claro, es que lo último que tenemos antes de McLaren era Renault, que no había sido. Pero en el 17 hace buen medio año porque veníamos de Palmer en Renault. No, te hablo de Toro Rosso, no de Renault. Ah, perdona, te había entendido que en la. Yo te hablo de Toro. No, 2017, yo hablo de Toro Rosso, digo. Toro Rosso sí que viene muy bien. En Renault es la mancha de su currículum. Sí, porque perdés con Hulkenberg, joder. Hombre, Hulkenberg también es bueno, tampoco. A mí Hulkenberg siempre me ha parecido un poco... O sea, sin parecerme malo, ¿eh? O sea, no digo que haya sido un piloto malísimo, pero me parece que siempre ha estado bastante sobrevalorado. O sea, es un tío que... Sí, quizás se le ha dado más bombo del que... Se habla mucho de él como... Es que la... No, es la polla, un buen piloto, ¿eh? Un buen piloto es que... buen piloto. Que yo creo que ha estado el tiempo justo en Fórmula 1, ¿eh? Tampoco me parece un drama que, joder, después de 8 años se queda sin asiento. Sí, hasta tiempo ha tenido, sí. Ay, sí. Yo creo que tampoco se puede quejar, ¿sabes? No, no creo yo que hubiera argumentos para que se quejara mucho, pero... bueno. En 2016 se lo hizo cuatro sí, carreras con el Renault. Ya, pero bueno, sí, me gustaron. Y me gustaron. Sí, estuvieron bien. De hecho, el debut estuvo muy brillante, ¿eh? En Estados Unidos, sí, me acuerdo yo. En Austin, de hecho, creo que fue el mejor resultado que consiguió con Renault. Sí, total. Pasó por fuera, no sé quién fue. Sí, sí. ¿Con Checo? ¿Puede ser? Me gusta a mí. ¿Con Checo? Con Checo. No sé. Me suena a mí. Puede ser.
Que además era el Renault que llevaba pintada la parte. Fíjate, o sea, no me acuerdo qué comí ayer, pero me acuerdo de que en esa carrera el Renault llevaba en la parte negra una bandita rosa de homenaje a las víctimas del cáncer de mama. Hostia, yo no me acuerdo, tío, de eso. Yo, pero no sé por qué me acuerdo yo de eso. Sí, no, detalles que se te quedan, claro. Y no me acuerdo qué comí ayer, ¿sabes? O sea, no. Por eso estás, por eso tienes un canal que se llama Fórmula Fons. Por eso hace y no tengo uno de cocina, ¿no? De, exacto. De qué comí ayer, claro. No, no de cocina, de qué comí ayer, ¿no? No, no solo de cocina, sino de qué comí como, ayer. Como Patica 1999, rollo. ¿Po una albóndiga? Buenísimo, Patica. Y en 2018 Alonso hizo parecer que el McLaren era el quinto o cuarto coche. Bueno, al principio, luego ya fue cayendo. Javier. Cuénteme. Ay, no, no sé cómo hilarlo. Iba a decir, ¿quieres hilar con qué? Iba a decir, ¿sabes qué? Por hacer un cambio de tema un poquito a una de las polémicas de la semana, un poco más relacionada con internet, la que me comentabas tú antes. Ah, bueno, tira para adelante, venga. Un poco más relacionada con internet. A ver, bólidos hay. Sí, sí, no, no, no. Aplica. Aplica, aplica. Virtuales que cuentan. Y además, sí, sí, sí. Este tema sí que me mola hablarlo contigo, fuera de coñas, porque, joder, tú estás más en el simracing que yo, desde luego. O sea, quiero decir, yo no, a mí, yo no me considero simracer, tú podrías considerarte. Sí, sí. El otro día a Gregorio el videojuegos le le enviaron Gregorio el videojuegos, tío, me cago Gregorio el videojuegos. Le enviaron un cockpit. Ahí está. Tú me corriges si me equivoco en algún término específico. No. Un cockpit con su volantito, sus hasta píldoras, con su logo, tiene hasta su logo personalizado. Vamos, con la gente su logo tal. La gente exacto. Lo sabrá, supongo, ¿no? Exacto. ¿Sabéis de lo que estamos hablando? ¿No? Sí, y dijo Red Bull: toma, Gregorio, para ti, dale duro al Gregorio. Al este. Y le enviaron la esa todo de puta madre. Y el Gregorio dijo: joder, qué guapo, me ha llegado esto, no me entra por la puerta, jajaja. Ja, ja. Qué guapo, gracias, gente de Red Bull. No entra por la puerta, es verdad, es que lo pones, literal. Sí. Ha habido polémica. Ha habido ahí salseo. A mí, yo, resumen rápido, ahora introducimos más. A mí me flipa que en 2021 haya gente que no entienda qué es la publicidad. Yo, a mí, no, eso me flipa. Yo creo que hay dos tipos de personas. Vale. Bueno, hay muchos más, pero no. Pero, muchos, ¿eh? Bueno, sí, cuenta, hay muchos. No, di tú. No, que hay gente que no sabe, efectivamente, cómo funciona la publicidad, y después yo creo que hay gente que simplemente sabe cómo funciona y que no le gusta. Ya está. Pero que hay maneras y maneras de decir las cosas, tío. Pero Yo no me creo que toda la gente que se queja en Twitter no entienda lo que está pasando. Claro que lo entiende. Vale, pero ¿por qué no te gusta? No, coño, pues yo respeto la opinión de cada uno. Yo respeto perfectamente la opinión de cada uno. A mí me parece, a mí hay un montón de cosas del mundo capitalista que no me gustan y no me parecen justas, ¿vale? Y yo me estoy beneficiando de una de ellas, ¿eh? Lo digo así, pero hay cosas que no me parecen justas. No hablo de esto, ¿eh? No estoy hablando de esto. Hablo de cosas del capitalismo que... Lo siento, pero no me parece justo. Yo es que, o sea, quiero decir... Pero, coño, que hay maneras y maneras de decirlo. Si ese cockpit... O sea, no me refiero a eso. Decir algo, ¿no? Si ese cockpit, esa marca hubiera dicho... Gente, esto es o para sorteo para todos los simracers de España o para el Gref. Que hubieran dicho para el Gref, tal. Pero es que eso no, no... O sea, el Gref no le está quitando un podium a mí. Claro, ni a ningún. Ni a ningún aficionado a los videojuegos de carrera de España. Esta marca ha dicho, le enviamos esto a este porque se acerca la Navidad y querían llegar a la mayor cantidad de público a nivel masivo sin mucho control posible, ¿no? Y dirían, tira un globo sonda y que igual con esto cuela, ¿no? Porque yo, eso sí que lo he comentado el otro día en directo, creo que todo el mundo, cualquier persona que sepa un poquito de videojuegos, fuera del mundo de las carreritas, ¿eh? Que te puede gustar a ti más o a nosotros, tal. O sea, todo el mundo sabe lo que es un volante, incluso aunque no juega a juegos de coches, sabe que existe un periférico que es un volante para jugar a la consola, al ordenador y tal. Pero no sé si todo el mundo sabe que existen simuladores de F1 guapísimo. Entonces, el hecho de enviarle un producto así a un tío tan mainstream, ¿no? Que al final se le conoce por la publicidad de la hostia. Claramente va a haber gente con pasta que siga a Gref que diga, coño, es que ni sabía que existía esta mierda. Y eso le llama más la atención que un volantito. Por muy bueno que sea el volantito. Publicidad, o sea, en su máxima expresión, entonces, evidentemente. Yo lo entiendo. A mí me gusta, a mí me hubiera gustado que me lo enviaran a mí, pero no tengo... argumento alguno, o sea, no es un argumento. Es que así funciona. Ni para criticar a Red Bull, ni a Logitech. Bueno, Logitech no, son Fanatec, si no me equivoco. Ni al Gref por recibir esto. O sea, quiero decir, claro, no, o sea, mucha gente contestándome diciendo, qué asco.
sea, yo puse el tuit, porque yo puse el tuit de, joder, es el mejor regalo de Navidad posible. Sinceramente lo pensaba. Y la gente, qué asco, es que no sé qué, es que tal. Que luego, es verdad que algunos me decían, no, si es que a mí me cae mal por lo de que se pira a Andorra y hace el subnormal con el coche y tal. Y dije, ah, vale, ahí estoy de acuerdo, subidísimo al barco. Claro, claro, pero, sí, sí. Pero por este acto, no el de irse a Andorra, que es otro tema. Que no, no, tal, cuidado, pero, cuidado, no queremos charcos ahora. No, yo ahí. No, yo ahí lo digo, claro. A mí me parece de puta madre que te vayas a Andorra. Lo que no me gusta es que perdamos. Vamos a ir. Pero no, vamos por temas. No, vamos cinco marrones a la vez. Vamos de un claro, charco, de charco en charco. Exacto. Vamos a saltar por charcos. Pero exacto. En el charco del producto. Joder, el chico, qué culpa tiene, macho. Pues es una figura pública, tiene tal. Tiene un patrocinio, además, que luego me lo dijeron por el chat, la gente que más le sigue. Que ese chico. En sí, Red Bull de eSports. Red Bull es como su patrocinador o algo así. Sí, sí, yo creo que. Sí, sí, sí. Es que, tío. No es que claro, el problema es. Que la gente vuelca su frustración, entre comillas, que a ver, en él, que yo no entro ni en como youtuber, ni no entro en nada, y en la marca. Y tú lo que tienes que decir es, no me gusta el sistema, ya está. Porque lo que no te gusta realmente, si te estás quejando, no es, bueno, no te puede gustar él, cuidado. Pero hablando de esto, es un acto publicitario y punto. O sea, pero es que fíjate lo que te digo, entiendo tu punto de, te puede no gustar, ¿no? Es decir, ay, pues se lo podrían dar a la típica de eso. No, se lo podrían dar al no. No me gusta el sistema, punto. No vale. Me gusta cómo funciona esto. Simplemente eso. No digo, bueno, pero en mi caso también. Yo voy, o sea, entendiéndote, sí. ¿Qué daño hace? Me refiero. Ninguno, pero si no estamos diciendo nada. O sea, quiero decir, ¿qué problema hay ninguno. En que ese producto, que no lo digo por ti, lo digo en general por la gente vale. que se pueda ofender mal? ¿Qué problema hay en que ese producto se envía tal? Porque yo, sinceramente, solo veo que puede tener repercusiones positivas. Una, no creo que lo consiga, pero podría. Estandarizar el sim racing y que eso abaratara precios de alguna manera, ¿no? Que mucha gente, si mucha gente hubiera empezado no lo creo. A demandar cacharros de estos, igual habría más marcas que lo hicieran, los precios se competirían tal, poco de competencia, ¿no? Porque al final creo que en esto, tú entiendes más que yo de esto, Javier, así que párame cuando diga una gilipollez. Bueno. Creo que haciendo este producto tan tocho, o sea, tan tocho como eso, solamente está Fanatec, ¿no? Porque el resto sí. No hacen. Un producto completo. Pero tú me estás hablando de que del sillón. Todo. O sea. Es que claro, es que el sillón es de Playseat, el volante es de Fanatec. Playseat, o sea, lo de Red Bull es una. Entiendo, colaboración con Playseat. Pero yo creo que Fanatec ahí no tiene nada que ver. Yo creo, Fanatec con Red Bull, no lo ¿sí? sé. Creo que Fanatec y o sea, Red Bull, no. Pero por con ejemplo, Playseat, en ese, sí. en ese podium, Playseat. Yo podría poner un Thrustmaster. ¿Cómo, perdona? ¿En ese podium cómo? O sea, ¿en la base? En todo el que... Sí. No, a ver, no te equivoques con la base y el copy, no es lo mismo. A ver, vamos a distinguir. La base vamos donde a centrar. Tenemos el soporte del monitor, lo tenemos de acuerdo, ¿no? Un soporte por monitor, vale. Sí. El asiento, PlaySeat, perfecto. Sí. El PlaySeat incluye el asiento y la base de debajo, ¿no? Vale, es que me estabas liando porque la base, quería que decías la del volante. A la petaca del volante. El soporte, digamos, el soporte del volante, vale. Lo que tú dices, ¿no? Claro, yo a lo que me refiero, desde mi ignorancia absoluta, sí. Porque no lo sé. Yo en ese cachado del Gref. ¿Puedo coger y poner mi Thrustmaster T150? Claro, si quisiera. Quitas el Fanatec y pones ese, sí. Vale. O sea que realmente. Los soportes de. No trabajas solo con Fanatec. ¿PlaySeat? No. Vale. Yo tenía un PlaySeat. No es el PlaySeat. Pero yo antes de mi copy tenía un PlaySeat y tenía mi logit expuesto allí. ¿Entiendes? Vale. Bueno, no sé, que el caso, que el chico le llegó esto y que la gente se enfadó mucho por internet. A mí, claro, sí. Desde luego no me parece para eso tal. Creo que una cosa que sí me jode, y esto sí que me jode, y eso que yo no soy simracing, ni soy de la comunidad del simracing, ni pollas. La gente que hablaba en nombre del simracing diciendo esto es una vergüenza para el simracing, porque a esta persona no le gusta tal. ¿Tú qué coño eres para hablar en nombre de tú, de ti, del Heiki, del tal? O sea, ¿tú qué coño eres? es que esto es una pregunta para Silvestri. Porque yo, y esto, dime tú qué piensas, porque eres más danificado que yo, porque yo al final he hecho 3 streams con el volante en Twitch en mi vida. A mí que digan en mi nombre, es que esto es una pregunta tal, me jode muchísimo. A mí sí, cuando... Sí, no. Pero, o sea, que digan, porque creo que nos hace un favor, porque yo creo que es si que después he visto comentarios a la marca diciendo, de la inversa. Claro, deberíais dárselo a Javi o a Heiki o a tal. Yo creo que eso nos hace un favor tampoco, no sé. No, yo es que paso, la verdad. O sea, pero que también desde el otro lado he visto comentarios de. Coño, esta comunidad es súper. Mira, son súper tóxicos en realidad. Siempre se habla de la comunidad de SimRacing y ahora se está viendo que son súper tóxicos. Y digo, coño, si yo no he dicho nada. también se está hablando. Se me representa, entre comillas, por dos lados y ninguno está. Porque no he dicho. O sea, pero bueno, yo es que me he quedado callado. Es que yo cuando vi ese tweet, a mí me produjo indiferencia, de verdad, ¿eh?
O sea, yo digo, esto es una cosa, publicidad, punto. O sea, es obvio, ya está. Que, claro, yo dije lo de que es el regalo más guapo de Navidad. Y ya, entonces. Claro, tú, coño, dices la foto y dices, coño, qué guapo está, ¿no? O sea, pero al margen de eso, digo, bueno, pues esto es evidente. Además, nosotros a lo mejor siendo influencers, lo vemos más claro todavía, ¿no? Coño, está muy claro que coño es esto. Una marca que le ha enviado esto porque quiere publicidad, punto. Entonces, yo cuando lo vi, digo, pues ya está. Es verdad que mucha gente, pues, ha insultado. No, hay que insultar. Tú puedes tener tu opinión, no. Tú puedes pensar lo que tú quieras, pero hombre, insultar no, tío. No me gusta insultar. Y eso que, de Grefg, luego enterándome de cosas que ha hecho. No, puedo decir. Puedo estoy afirmar, dejando pero, al margen todo. No, pero quiero decir, con todo eso, yo puedo entender que te caiga mal. O sea, aún así, no soy partidario de insultar a nadie. No, por supuesto. Cayéndome, yo viendo algunas cosas que ha hecho, a mí, lo de que se vaya a Andorra, repito lo de antes, me la pela que te vayas, no me gusta que presumas de ello, y creo que él no es de los que presume tampoco de su decisión, entonces no me cae mal por ahí. Si me parece de un puto peligro público el ir a 180 con un coche, ¿no? Sí, yo he visto vídeos de coche, bueno, es que me pongo de mala leche con algunas cosas que he visto de... Además, es que unas reacciones en el vídeo que es como... Se cree que la gente no está dando cuenta y nos estamos dando cuenta perfectamente de lo que estás haciendo en el vídeo. O sea, claro. Voy a 30, es que en un vídeo, bueno, no, paso, es que no me voy a meter. No, Javier. No, vale, da igual, no merece la pena. No, pero a mí eso sí me jode. O sea, quiero decir, te toma por tonto, tío, dices, pero tú, claro. ¿Te crees que yo no estoy viendo lo que está pasando en el vídeo este? Ahora, que le envíen un producto tal, pues mira, macho, yo qué sé. No, pero o sea, claro, yo estaba hablando de eso sin entrar a la verdad. Es que puede, Javier, pero es que hay gente que le jode, que a lo mejor a ti, incluso a mí, o sea, porque no se viene a lo mejor el juego de la Fórmula 1, que hay gente que ya le jode eso. Sí, no. Que sea como, imagínate, ¿no? Que tener un cockpit. Sí, no, yo tuve un comentario una vez. Cuéntame. Del Fórmula 1, bueno, no, aquello fue increíble. Se montó el tío una película que ya la gente. Joder. No, que la gente que trabajaba en antes en plan revistas y estos de videojuegos que podían probar los juegos para darle el feedback a la gente, que ahora no los dan a nosotros, que somos unos mierdas, que no sé qué. Digo, bueno, digo a ver. No sé. Para que vuelva, Javier. Claro, exacto. Pero un mierda, Javier. No sé, la gente quiere escuchar a la persona que juega ese juego al año, el año entero, porque no es por nada, pero hay revistas de videojuegos que análisis juegos, sí, pero ¿tú cuántas horas has echado al juego? Porque yo le tengo 350. ¿Cuántas las tienes tú para hablar del juego, amigo? Bueno, desde luego, o sea, yo ahí estoy en tu barco y al final, yo siempre lo digo, por si acaso, claro, creo que en tu caso es igual, corrígeme si me equivoco, pero a mí Codemaster nunca me ha pagado por darme un juego, o sea, me ha dado el juego y punto. Por darnos el juego nunca nos han pagado. Claro, o sea, quiero decir que cuando ¿qué opinas así? Porque te han regalado el juego. Perdona, mi opinión la puedes comprar, pero por más dinero. O sea, no por enviarme un juego. Mi opinión es comprable, por supuesto. A ver, mi opinión, hacedme caso que hay un precio, todavía no sé exactamente cuál, pero probad. O sea, haced intentos si queréis, ¿vale? Haced un test, ¿no? O sea, vosotros ir tirando, que igual alguna cuela, algunos digo que sí. Pero desde luego que me den un puto juego, no es el precio. ya te digo yo. La mía no se compra, ¿eh? Te lo digo así. Pero ya, eso de todas maneras, a mí creo que nadie me puede decir eso, porque es que creo que tengo más vídeos insultando al juego que jugando normal. O sea, y de hecho mañana va otro, ¿vale? Otro vídeo mañana para insultar al juego. Okay. Que se me entienda para insultar, ¿eh? Para ponerlo a parir, vamos. Para ponerlo a parir. Sí. Porque el juego está como está. El juego está como está. Pero bueno. Ay. Nada. Que, oye, que yo qué sé. Que le han dado el PSIT. Ya está. Publicidad y punto. Y ya está. Y el muchacho igual ni lo ha estrenado todavía. Pero bueno. Y ya está. También te digo que hay gente que dice que esto va a ayudar mucho. Es que... Yo creo que tampoco. O sea... Que una cosa que yo entienda perfectamente lo que está pasando, que es un acto publicitario, y punto, no hay que decir nada más. Eso no quita, o sea, el hecho de que yo diga que, hostia, eso no va a ayudar nada. Se lo pueden comprar cuatro ballenas que le sigan a... Exacto, y eso no va a ayudar a la comunidad del sim racing. No. De hecho, un ejemplo, para que veáis que no es por... ¿Se lo han dado a un tío grande? No. Si lo das a DJ Mario, por ejemplo, ese sí puede ayudar. Ese sí puede ayudar. Porque ese, lo juega de vez en cuando. Y inclusive lo sube a su canal secundario. Pero que también os digo una cosa. Eso podría ayudar más. Eso podría ayudar más. Que las marcas no solamente colaboran con ese tipo de streamers, que a ti te han enviado cosas también, Javier. O sea, de Claro. Sí. A mí no han mandado eso, evidentemente, pero me han mandado algo acorde más a mis números. Punto. Pues lo que estamos diciendo, publicidad. Punto. Al final es uno que hay veces que. O sea, marketing se puede hacer en muchas direcciones, ¿no? Y unas veces es hacia el público especializado, que si te lo envían a ti, porque saben que si te lo envían a ti. Todo el mundo que lo vea conoce el producto y se va a fiar mucho de tu criterio. O ir a buscar el público más masivo posible, que es dárselo al de Grefg, al Uyus, claro. O a quien sea. Y tirar el dardo. Pero más. Que yo no creo que vaya a ayudar mucho esto a.
a la comunidad de SimRacing, vamos, que es un acto publicitario sin más y ya está. A la comunidad de SimRacing, Javier, lo único que le puede ayudar es la estandarización absoluta de sus productos y que haya competencia, que bajen los precios, porque es una comunidad súper cara. Es cara, es cara. No, es, pero coño, tú puedes... No, pero hay ciertos volantes que son más asequibles, tío, y tú puedes meter a un montón de gente con un T150 a correr y... Lo que pasa es que es un mal momento, porque está subiendo encima... Hasta los volantes baratos están caros ahora, tío. ¿Sí o qué? Están subiendo los precios, tío. Y es que yo creía que iban a bajar después de la pandemia, y los que no bajan, es que siguen subiendo. O sea, o se permanecen, o permanecen, ¿sabes? No. Es que ahora con la demanda... Ahora tiene que haber mucha demanda, ¿eh? De volantitos. Tiene que estar... Ya. Tiene que estar. Pero es que dárselo a ellos es increíblemente inútil. Lo que habéis dicho es mejor dárselo a ellos. No, no es absolutamente inútil. Porque no, no, claro. Que su público ni conoce la existencia de ese producto. No, pero lo que y le puede interesar. Creo que va eso por lo de ayudar a la comunidad del SimRacing, que yo creo que no va a ayudar a la comunidad del SimRacing. Que efectivamente DJ Mario, yo lo he dicho, porque creo que es verdad, que él juega de forma... No juega todos los días, pero sí que juega de vez en cuando. Dice, hey, haremos sala en PlayStation 5 tal, o PlayStation 4. Entonces, creo que si lo usara en sus directos cuando hace vídeos o tal, ahí sí podría ayudar mucho más. Pero bueno. Aunque también te digo, como al final la acción publicitaria es de Red Bull... Porque no es de... Es de Red Bull, es de Red Bull, es de Red Bull. Igual simplemente Red Bull lo que busca es que hable de la marca, relacionar su marca Red Bull con el streamer de Gref y ya está, ¿sabes? Pero es que yo a través de eso. Ya está relacionado, ¿no? Porque el sponsor, sí, pero bueno, sponsor, pero como un de, pero como un de mirad qué cosas más guapas hacemos, ¿no? Como una manera de impulsar tu marca, o sea, como de qué manera podemos sorprender o qué podías hacer tal, o sea, que tire más por ahí que por el propio cockpit en sí, ¿no? Digan, este producto que sí, tenemos. Sí, sí, ya, ya. Que vaya por ahí. Pero bueno, Red Bull también te digo, es especialista en tirar dinero en un montón de cosas que cuestan dinero. O sea, ya, sí, o sea, sí. Red Bull es una marca que de vez en cuando se acuerdan. Hay un tío en Indonesia, era, ¿no? Donde tenían la mierda esta, la mayoría. Sí, sí. Donde fabricaban la bebida o algo así. Hay un tío en Indonesia que cada 3 meses dice: hostia, lo de las bebidas, un mes llevamos sin preparar una. Y se ponen con ellos, ¿sabes? Porque se les olvida. Sí, sí, hacen cosas. Sí, a veces que dices hacen tú... tantas cosas, tío. Es que están en todos lados, tío. Están en todos lados. Hay un pavo en Indonesia, Frederick, que cada 3 meses dice: oh, tía, lo de las bebidas. Échate unas latas, anda. Lo de las bebidas. Échate. Además, que las latas las producen vacías directamente para llenárselas de agua y que se las beban Verstappen en los circuitos y eso. O sea, ¿te imaginas? Ni siquiera llevan Red Bull. Sí, ni siquiera llevan Red Bull. Sería increíble eso. ¿El qué? ¿Que hicieran eso? A ver, no. ¿Tú crees que lo hacen? No, no. Que lo hacen es oficial. O sea, no beben Red Bull. ¿Lo hacen? Es que no, yo realmente. Ahora estoy pensando. No, no beben Red Bull. No sé cuándo. Es que no sé cuándo les veo beber. Es verdad, no pueden beber Red Bull. Pensándolo bien. Pero es que estaba pensando. ¿Cuándo bebe Verstappen? ¿Cuándo bebe Verstappen eso? Es que ahora no sé. Sí, tú siempre que veas a Verstappen bebiendo. Está con algo fuera del coche, lleva una. Es que me he puesto a pensarlo y digo, no recuerdo verlo ahora bebiendo. Y Hamilton Monster. Tampoco lo recuerdo. Con Monster, si no me equivoco, la de Hamilton. Sí, no, Monster. ¿Tú estás seguro de que van con la botellita? Sí, que sí, que sí. O sea, con la. Sí, sí, sí. No, sí, fíjate. La próxima vez tú, fíjate que se le ve tal. Sí, sí. Y llevan agua, lógicamente. O sea, que si no. Sí, claro, no. Pensándolo bien. Hostia. Claro, claro. Sí, 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 claro, claro. De hecho, a lo mejor ni lo han probado el Red Bull en su vida, ¿sabes? No. 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 Es no posible. Te creas, sí, sí. Es bastante, bastante. O, bueno, sí, o batidos de, a lo mejor, o sea, agua con polvillo de estos de tal de energía, sí. Sí, pero. ¿Te imaginas llevar Aquarius en Red Bull? Sería increíble. Lleva un Colacao. Lleva un Colacao, ¿sabes? Que de puta madre un Colacao aquí ahora fresquito. Colacao, batido Puleva. Batido Puleva, tío. Hostia, estaría guapo, ¿eh? Hostia. Un Gintoni. Mejor que. Va a ir tranquilo al coche, ¿no? En MotoGP sí que venden de la lata. Harán lo mismo. Hombre, yo no creo que hagan. Bueno, no sé. O sea, de hecho, yo no recuerdo nunca haberle visto a Verstappen abrir una lata de Red Bull. Claro, o sea, claro, no. Porque entonces tendrían que llevar la tienda ya de agua y eso. En el modus operandi de la Fórmula 1, un piloto no abre una lata. No. Ay, dice que en motos sí, en motos tampoco, seguro. Seguro, seguro. Bueno, yo de motos soy el experto y al mismo tiempo no tengo ni puta idea, la verdad. O sea, es bastante claro, es que tiene mucho tiempo para ver las motos, porque claro, como claro. No tienes carnet de conducción ni nada. Sí, es verdad, ahora tenemos. Hoy lo he hecho de broma, hoy lo he hecho experto, de broma. Ya, lo he hecho de broma. Tenemos experto en Indy, experto en motos, sin carnet, tenemos. ¿Cuál es la siguiente? Nah, pero quedaba mejor cuando lo hacía sin querer, tío. Ya, ahora ya no. Tú te has sacado carnet. Pero tú te has sacado. Nada.
Me hizo otro día uno en mi chat, oye, pero ¿y ese meme de dónde viene? Yo, que no es un meme. Que no es un meme. Le respondo siempre y el tío se olvida. ¿Tú tienes carnet? Sí. Siguiente boludo, ¿tú tienes carnet? Sí. Siguiente boludo, ¿tú tienes carnet? Sí. Hostia, totalmente. Se olvida siempre, tío. Y eso y el Mass Effect. ¿Has jugado al Mass Effect? Jugar Mass Effect es buenísimo. He tenido que dejar el Andrómeda de lado, no puedo con él, vaya mierda. No juegues al Andrómeda. No, no lo juego. Vale. Hoy te digo, no juegues al Mass Effect Andrómeda, juega a los otros. No he podido. Más de 10 horas, le he echado y he dicho, estamos por culo, esto no puedo con ello. Y bueno, pues pasaré de ello, sí. Más lento que un Caterham de 2014. Hostia. Terrible. Bueno, a ver. Y ahora me estoy jugando al The Gunk, que es un jueguecito de Microsoft. ¿Sabes que he vuelto a pagar el Game Pass sin querer? Pues lo estoy aprovechando. Ah, lo mítico de no he renovado, ya. De recibir un correo de Gmail de ha renovado su suscripción y yo. Jo, qué guapo. Oye, en lugar de me cago en mi vida otra vez, hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, qué guapo. Casi no me siento mal diciendo, ay, me estoy gastando el dinero. Digo, ah, no, soy tonto. Porque es que no tú lo pagas mes a mes. Mira, la última vez que lo pillé fue con un código que me pillé de... no me acuerdo de dónde. Y dejé la renovación automática, me va tirando el PayPal. Y ahora mismo si lo estoy pagando mes a mes, porque soy imbécil. Sí, lo estoy pagando mes a mes. El cabrón. Nintendo lo pago una vez al año. Y el Play Plus, no me acuerdo ahora mismo si lo cancelé. Yo el PS Plus lo tengo activado. Creo que lo cancelé. Más que lo necesito. Pero no me acuerdo. En unos días te digo si me llega un correo de PlayStation. De bienvenido a otro mes. Porque el PlayStation Plus sí que... lo he usado 3 veces desde que me compré la Play 4. 3, contadas. O sea, una vez para jugar a Gran Turismo Sport. La otra vez para Hot Wheels Unleashed este. Y yo pero que... dices online, ¿no? No, yo es que... Yo ahora mismo la Play no la juego casi. Solo la juego para jugar direct, para hacer Gran Turismo Sport. O sea que... pero es que como juego online, lo necesito. Claro, no, Gran Turismo Sport además es online, ¿no? Si no me equivoco. No, tiene cositas offline también. No sí. Tiene karts, ¿verdad? El Gran Turismo Sport. Creo que tiene uno, ¿eh? Creo que tiene un car, creo, no sé. Me he perdido. Es que ya me bailan los juegos, tío. Pero yo creo que tiene uno. ¿Cuándo sale el Gran Turismo nuevo? ¿En febrero? En marzo, creo. ¿Febrero? Marzo del 22. Ese va a estar bien, ¿eh? Ese va a estar bien. Yo me lo pillaré, la verdad. Yo, como ya me habré mudado para entonces, creo. Igual tengo mi zonita de. Hostia, pues a lo mejor puedo jugar ahí y darle caña, ¿eh? Creo que vuelve a ser un poco más de la vieja escuela. Recupera un. Yo tengo que decir, soy culpable, nunca he sido muy de Gran Turismo. A mí me gustaba de pequeño. Vamos, y ahora también. Yo de niño era más... o sea, siempre he sido más de carreritas arcade o del Fórmula 1. Siempre. He tirado más a carreritas Mario Kart o Crash Team Racing que... yo en Play 2 lo de sacar los carnets, estas cosas me gustaban mucho, tío. Las licencias. Tiene un car, dicen por aquí. Lo bolíos son sí, esto. Un día te levantas y lo tienes ahí. Y a otro estás cenando igual, el mejor programa. Es verdad, claro, que el anterior fue a las 9 de la mañana y este está siendo a las 9 de la noche, ¿no? Bueno, es verdad, claro. No, 9 de la mañana, no, fue a las 11. A las 11 y media. Dije, Javier. Con la lotería fue, me acuerdo. Verdad, la lotería, tú. Mi mayor lotería, tú. Y hoy los inocentes. Y hoy los inocentes, no paramos, ¿eh? No paramos, ¿eh? El siguiente día. ¿Cuándo tocaría? Sí, pues, ¿el lunes o martes que viene en qué cae? No lo sé. Año nuevo. Porque 31 es domingo. No, el 31 es viernes. Oye, hoy es martes. No, sería 20. 3 de enero o así. Más o menos, ¿no? 3 o 4, si tú puedes estar. Por 3 ahí. 4. 3 o 4. 3-4, sí, no sé por qué. ¿Qué habrá dicho Eccleston por entonces? ¿Que vas a hilar con algo o qué? Sí, te iba a hilar con lo de Eccleston, ¿qué te parece? Lo de, mira, voy a hacerlo, no vamos a decir nombres de periódicos, ni de revistas online, ni de webs digitales de motor deporte. Pero en Soy Motor hicieron un titular de mierda. O sea. No, es que sí lo voy a decir. Sí, lo he visto. No puedo. Yo lo siento. Y de verdad, no tengo nada en contra de ningún redactor de esa web ni nada. Pero yo hay una cosa que me pone malo. Me pone malo. No puedo con ello. De verdad, o sea, yo puedo entender el clickbait, puedo entender que quieras clics, puedo entender qué tal. Una cosa que para mí no es perdonable. Y yo no soy periodista, ¿eh? No soy periodista y no me hace falta ser periodista. Con no ser un puto cínico me vale. No puedes entrecomillar declaraciones de una persona con una frase que no ha dicho. Y esta vez ni siquiera es, porque esta conversación alguna vez la hemos tenido, yo creo, tal, es que sí, ni siquiera es, bueno, no lo dice textualmente, pero ni siquiera es literalmente mentira. O sea, es literalmente mentira. Si alguien no sabe a qué me refiero, el otro día Eccleston, que un señor mayor, que ya le da igual todo, ¿vale? Es otra conversación.
dijo que había hablado con el padre de Lewis Hamilton y por lo que él entendió al padre, sin que el padre dijera nada, él entendió que él cree, Bernie Eccleston cree, que Lewis Hamilton no seguirá el año que viene en Fórmula 1. ¿Vale? Y eso lo transformaron... Eso el titular de Soy Motor fue: Eccleston dice que Hamilton no seguirá en la Fórmula 1. Algo así, no recuerdo exactamente, pero entre comillados. Sí, Hamilton no estará en 2022 en Fórmula 1. Hamilton no está en... Eso, entre comillado. Es una puta vergüenza. Ningún periódico más. Y mira que hay medios clickbaiteros de mierda, que literalmente son de mierda. O sea, vi hasta un titular del innombrable, del Gol Digital, eso no se llama, una mierda de estas. Sí, que sí. Puso Eccleston cree que Hamilton no seguirá. O sea, hasta esa mierda de diario deportivo, esa ed del demoni, fue capaz de tener más criterio que esa puta mierda de titular. Se pasaron. Y claro, por supuesto, ¿qué consiguieron? Enhorabuena, gente, enhorabuena. Tienen ustedes su viral, perfecto. Tienen ustedes su viral, tienen ustedes lo que querían. Un montón de gente comentando que es un llorón Hamilton, que se va, que no sé qué tal, que vaya bombazo, que no sé qué. Enhorabuena por mentir, porque la gente sabe perfectamente, todos estos medios lo saben perfectamente, que el 95% de gente ni entra al enlace. Ni entra. Claro, claro, no, efectivamente. No sé, Javier. Si tú no te quieres mojar, lo entiendo, ¿eh? Pero a mí esto me da mucho. No, mojar, no, por supuesto. Es una putísima. No, a mí me da muchísima rabia, tío. Que se manipule una declaración. De hecho, muchas veces entro. Yo sí que entro. Yo soy ese 10% que no entra. O no sé, has dicho 90 o 99, no sé cuánto has dicho. No, sí, yo soy del 5% que entra, sí. Pero entra porque la mitad de las veces sé que la cosa no va por ahí. Es que mil veces y pasa una y otra vez. Y hasta con páginas que incluso. Digo, tío. Me gusta este Motorsport, lo digo. Motorsport me gusta generalmente, tiene mucho más criterio. Pero hubo una de Hamilton y Verstappen que se sacaba de contexto. Hamilton diciendo: yo, como tenía más experiencia cuando peleé por el mundial, como que lo hice mejor que Verstappen. Y tú entrabas al artículo y no estaba diciendo eso. Sí. Hay veces que es más cantoso que otro, ¿no? Hay veces que. Claro, no. Es que sin gustarme puedo entender que el titular. Es que pero es que este directamente era mentira. No recuerdo bien si alguien se acuerda. Por favor, que me pase. Bueno, mal lo busco yo, qué coño. Pero es que era literalmente. He hablado con el padre de Hamilton y no va a seguir año. Mira, aquí lo tengo, literalmente, lo leo. Hamilton, Eccleston, 2. Hamilton no correrá en 2022. Hace poco hablé con su padre. Esto es mentira. Es mentira. Claro, es mentira. Es que es mentira. Y ya está. Y luego la gente se desinforma, la gente que yo entiendo que algunos por vagueza y otros porque tienen más cosas que hacer. Están desinformados porque hay gente que se ve un tuit y dice: ah, coño, pues será así. No entran. No tienen tiempo porque no quieren. Y luego esa gente, pues opina y viene a mí a dar por culo. ¡Que me dejéis en paz, coño! No puedo, tío, no puedo. No, ya, a mí también me pone de muy mala hostia. O sea, esto de que te inventes una cosa. Para que hagan el click al final, el clickbait, vaya. El clickbait en estado puro. Nah. Es que no. Y de verdad, no sé ni quién es el periodista que lo escribió. Me da igual. O sea. Pero. No se debe permitir. De hecho, bueno, no sé, a ver, claro. Porque yo me pregunto, uno hace el artículo, pero el que lo publica después en Twitter es el mismo. No sé. Es que, mira, es que claro, porque al final, si tú lees el artículo, no pone eso que pone en el tweet. No recuerdo si el titular, claro, es que esto ahora no tengo el enlace porque no puse. Puse el enlace. Pero no recuerdo bien si alguien de por aquí del chat. No recuerdo si el titular luego dentro de la noticia es el mismo que el tuit. No lo sé. Vamos, lo sea o no, mal. Imagínate que has sido Lobato, pues dirá lo mismo, macho. O sea, Lobato no es porque no es redactor. O sea, es claro, el dueño de la web. Lobato es el dueño, si no me equivoco, el dueño junto con Rosaleni. Y yo no sé si es que no tienen el control de la web o si les parece bien que se haga eso. O también es verdad que Soy Motor es una web que escribe muchísimos artículos al día, muchísimos. Dudo que puedan controlar todo. Claro. Pero yo te digo una cosa, yo si fuera Antonio Lobato, cada uno gestiona sus negocios como quiere. Yo, ese periodista, claro, debería un tocate. Porque creo que exacto. No todo vale. Sí, sí, o sea, oye, creo que vigilad esto porque. La credibilidad a largo plazo vale más que unos clics puntuales. Sí, yo creo, sinceramente. Sí, a pesar de tú, todo, ¿no? A este paso, tú cuando ves el motor, lo que ves es: ah, pues esta gente que se inventa cada 2x3 algo, pues no le doy credibilidad al final. Claro, siempre ha tirado de tácticas de esa taza de daño. A mí no me vale, sorprende. El titular, a mí tampoco, el titular ¿eh? De noticia. Ya ha pasado la noticia. El titular es lo mismo que el tuit. Es lo mismo. Pues mal. Y el titular de la noticia es lo mismo que el tuit. Pues mal. Y he visto el nombre del periodista, no voy a decir quién es. No me gusta. No me gusta lo que es. Ya está. No more to say. ¿Ha matado a alguien? No. A su propia credibilidad. Mucho. Y ya estaría.
Así al final acabamos enfadados, ¿eh? Aquí, bueno, acabo yo enfadado. Ay, no enfadado, pero que... A mí me molesta también. Mejor. Lo que pasa es que tú te enciendes más. Y me cae Lobato, genial, nada que ver, ¿eh? Aquí y tal. Pero si su medio hace estas cosas, pues, macho, ten cuidado con lo que se publica en tu medio, que al final es tu imagen, macho. Como si Kimoa mañana saca una camiseta con una polla dibujada en el centro, pues la gente va a mirar. No, oye, ¿qué ha pasado? No, claro, podría pasar, ¿no? Sí, seguramente Fernando Alonso ni sepa bien cómo funciona. O sea, no que no sepa bien, pero seguramente se hagan cosas en Kimoa. Sí, que claro, que él. Que no pasan su filtro, por así claro. decirlo. Coño, pues si sale de repente un tío y saca un diseño una polla en mitad de camiseta, pues alguien le dirá, oye, Fernando, que la gente va con una polla de Kimoa. Tras de plan, me parece una polla, ¿no? Claro, Fernando, echa un ojo aquí, porque al final tal. Claro. La nueva táctica de ligar, vas con una camiseta detrás de plan y una polla, o sea. Claro. Tienes que ponerle. O decir, pues mira, es que me parecía curioso meterle una polla. Y decir, ah, vale. Sí. Pues ya está. Pero está. Hay una marca de ropa. Yo es que no entiendo de la ropa esta que llevan los chavales jóvenes, porque la mayoría parecen delincuentes. Pero hay una marca de ropa que tiene como un logo una polla, creo. Fuera coñas, de verdad. Y es una marca de estas, creo que caras, además. O sea, como de ropa de trapero. Alguien, los que hayáis estado 2 años en la cárcel del chat, decidnos. Sabréis a qué me refiero. Eso existe, yo lo he visto. Habituales de la cárcel. Yo lo he visto con estos ojos, ¿eh? O sea, gente con antecedentes de por aquí. ¿Qué digo? Que alguna habrá. Creo que es la ropa del Bejo. ¿Qué es el Bejo? No sé, yo lo he visto. No sé si Bejo es una marca, pero será esa. Es la ropa del Bejo, un trapero. ¿Un trapero? Ah, el Bejo es un trapero. El miembro viril formaría todas las letras. Y yo estoy muy mayor para estos rollos de moda. Yo es que no tengo ni 20 años. Yo soy que no tengo ni 20 años. Soy yo literal con 27. Yo tengo antecedentes por decir que el cachopo está malo, es verdad. Van a ir otro día, os pasó ni 3 minutos para pensar. No sé. Vestidos como queráis, fuera coña. O sea, por mi parte, como si vais con un saco de patatas por la calle. Pero que ahí me hace gracia. Ya está. Ropa graciosa. Graciosa. Y me sorprende mucho que la gente vista así de forma no irónica. Gente que vista así, de verdad, Javier. Gente que coge y dice. Sí, no, tal cual. Le voy a pillar la blusa a mi tía abuela y me voy a poner un edredón en vez de pantalones, ¿sabes? Y tiran para adelante. O sea, que le da igual. Es que la moda es ahora, tío. Es esa. Yo llevo vaqueros y camisas. Soy literalmente un caballero del medievo. O sea, yo voy por la calle en vaqueros, camisas y zapatillas, Dios. A lo mejor. Soy literalmente Maese Juan Alfonso, ¿sabes? Me llaman. O sea. Veo a los jugulares cantarme. Tampoco, es muy exagerado, tío. No, que no se puede ir así por la vida. La gente va al trabajo con eso. Yo voy al trabajo en camisa de vaquero. ¿Cuánto costará vestir como Hamilton? Lo peor es que será carísimo. Es carísimo vestir como Hamilton. No, es más caro que unos vaqueros y una camisa. Hombre, buena. Muchísimo más. Sí, eso es gravísimo. Y las tallas ya no tienen sentido porque siempre son como la XL, una cosa así, no tiene sentido. Sí, Hamilton va a parecer un circo. O sea... Una cosa, Luis Hamilton, cabrón, tú que tienes buen cuerpo, vístete bien, coño. Que me vista yo con ropa ancha, a lo mejor, pues podría tener sentido. Que vaya yo gordito. Con tres trapajos, bueno, pero claro, tú, tío. Si voy yo con ropa ancha, dices, coño, es que el cabrón está más fofisano que su puta madre, pues hace tal. Pero que Hamilton, que está bollicado, macho, coño, aprovecha. Aprovecha, como, tío. Como decía Alonso, ¿no? En la entrevista esa de Joaquín, qué bueno, tío, la entrevista esa. Hostia. Qué grande, Fernando Romay, literalmente. Viste raro, dice. Sí, viste raro. No sé, cada uno que... Ahora, en serio, que puede parecer que estamos aquí... No, como... joder, cada uno vista como salga de los cojones. Exacto. A mí me la pela también. Pero qué hace gracia. Vas Hamilton, efectivamente, vas Hamilton. El otro día sacamos la expresión en mi canal de... Cuando alguien vaya vestido de estilo trapero tal y crea que va bien, decirle, joder, vas Hamilton, ¿eh? Vas Hamilton, ¿no? Vas to Hamilton, tú, ¿no? Vas to Hamilton. Siendo tú muy de Luis, además, o sea que... Siendo yo muy de Luis. ¿Habéis comentado ya que los pilotos han hecho su propio top 10? ¿De los mejores pilotos del año? No, ¿sí? No, yo eso no me he enterado, ¿eh? Pero eso es un temazo para Fórmula Fons. No, yo eso no me he enterado, ¿eh? Estaría bien verlo. Pásenos enlace. El siguiente que lo mencione sin enlace, baneado. Hoy estoy yo al mando, tranquilos. Soy mod en tu canal, puedo banearlos, ¿eh? Hostia, es verdad. Le he dado el arma al enemigo, ¿eh? Dicen que es en el Instagram, tío, de la Fórmula 1. No tengo el móvil aquí, te toca a ti. Ay, vamos ya. Instagram.
Iros al Google Plus, coño, que está más guapo. Ah, pero en la Fórmula 1 ha puesto. Ha No puesto sé, Twitter, también creo. han puesto ahí Twitter. A ver, que lo miro. Yo he visto antes un top 10, no sé de qué era. Yo te lo leo, Javier, no te Venga, preocupes. léemelo. No se puede acceder al sitio web. Vaya por Dios. ¿Qué pasa? No me lo habéis pasado bien, putos. ¿Quién en su sano juicio deja ser Vodafone? Buena pregunta. Ya, eso no, eso mentira no es. A ver. Ahora se me abre. Ok, estoy. Vale. Muy, muy, muy de The top Luis. 10 drivers of 2021 has chosen by the drivers. Ah, perdón, claro, ese es el de los pilotos. Claro, sí, lo he visto. Bueno, he visto Ese. por encima, no lo he analizado mucho. Yo te leo. Veremos. Décima posición. Ya estamos fumando paros aquí. Mick Schumacher. Te lo leo todo si ahora lo ordenamos, ¿vale? Hostia. Décima posición, Mick Qué Schumacher. duro eso, ¿eh? Noveno, Esteban Ocon. Octavo, George Russell. Séptimo, Pierre Gasly. Sexto, Fernando Alonso. Quinto, Charles Leclerc. Tercero, cuarto, perdón, Carlos Sainz. Tercero, Lando Norris. Segundo, Lewis Hamilton. Primero, Max Verstappen. El top 5 más o menos está bien, diría yo. El top 5 yo metería a Alonso quinto, Leclerc sexto, para ¿Sí? mí. Creo que Alonso ha hecho, a pesar de un inicio regular tal, ha tenido menos fallos. Creo que Leclerc al final sus fallitos Sí, le de creo. Mónaco y alguna carrera floja tal. Yo, para mí, un poquito por debajo de Fernando por lo Sí, menos. bueno, pero más o menos, si no es uno, está Sí, no, adelante, no. ¿no? O sea, de por una posición u otra Claro, tampoco es el problema cuestión viene detrás, ¿no? de Parece. tal. Gasly séptimo me parece justo. Russell octavo me parece demasiado bueno. Solo por hacer buenas clasificaciones creo que no se merece No, estar a ver, en la primera octavo. parte del año no solo fueron buenas qualis, pero es verdad que después ha desinflado muchísimo, Pero tío. es que acabó el año con Latifi No, 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 ha compitiendo en las acabado el pruebas. año Esto fatal. Yo no lo entiendo. de. Para mí, por ejemplo, Esteban Ocon debería estar por delante. Que está noveno. Sí, no, no, o con mínimo el nivel. Yo lo pondría al nivel. Y Mick Schumacher para mí no es No, décimo. veis su no, veis su no. Sea, yo metería aquí antes a. ¿Quién nos queda? Uf, es que iba a decir. Es que Checo Pérez no es un año para meter el top 10 No, tampoco, ¿eh? no. ¿Cómo si lo piensas bien? Vete Si yo tengo que los troll. sorprendido tal. Vettel tampoco te creas tú que. Bottas tampoco vas a decir que ni No, top botas, 10 no, este botas todo año. bien, no. No Uf, sé, a lo uf. mejor. Igual Vete si a lo lo piensas. mejor, no sé. Para mí, Russell sería el décimo aquí, ¿vale? Me Bueno. faltaría un noveno. A lo mejor, ¿no? No sé. Claro. No, su No no, no, sé. su no. No, su nada, no. Bueno, igual Mick no es tan loco. Si lo empiezo a pensar, empiezo a tirar, No quitar nombres, sé, a mí me tal. parece un poco. Yo creo que Vettel debe estar delante, yo creo, sinceramente. Sí, aunque sea por el podio, tal. Sí, quizá O Vettel, incluso, quizá Vettel. bueno, Giovinazzi. Nah. Ha sido buenas Ha clasificaciones, terminado pero muy bien, carreras no ¿eh? ha terminado de. Pero ha terminado muy bien el año, ¿eh? Ya, pero. Pero es que Falta estamos hablando mucho. del décimo, no estamos hablando del quinto. Ya, no, No no. es tan loco, ¿eh? Es que simplemente descartando los que han hecho una puta de mierda. A ver, igual No, a Pérez. yo metería a Igual Vettel. a Pérez le podrías meter y no es una locura. Yo metería a En top Vettel. 10. Yo Tú metería a meterías a Vettel. Vettel antes que a Pérez, ¿no? Sí. Es que claro, yo de Pérez, como todos esperábamos más, claro, al final Ya, el claro, conjunto. pero joder. Y yo a Ricciardo no le metía ni de coña, por mucho que ganara la No, carrera no, ahora su. Ricciardo, no, Ricciardo, Oh, ni me da igual que borracho. gane de Monza. Ricciardo ni No tanto. borracho. Ni Sí, borracho. Vettel, Vettel, te lo compro. Yo Vettel lo podría Te así. lo compro. Te compro, Vettel. Te compro, Vettel. Norris tercero se deshinchó mucho luego desde Rusia. No, pero se Yo creo que deshinchó el sea coche más también. McLaren, McLaren, exacto. Claro, o Estoy sea que de acuerdo no. con Y eso. luego, joder, Abu Dahabi estuvo bien. Hasta que todo. También tuvo mala suerte en Abu Dahabi y en Arabia Saudí, que tuvo los dos Sí. pinchazos aquellos tal que. En fin. No, te compro, Vettel. No, no, no me parece mal. O sea, quiero decir, me parece que No, no, tienen yo quinto pensaba llega que era quinto. más ridículo, no, no está mal. Se nota que cuando votan pilotos también, ¿eh? O sea, se ve, espérate, dentro del artículo se ve qué vota cada uno, por curiosidad. No creo, ¿no? Debería ser anónimo. How they scored. Uno Max Verstappen, ¿verdad? Debería ser anónimo, ¿eh? En mi opinión. Sí, The Drivers voted Carlos Sainz, fourth best, one place ahead, Ferrari, Dicen, bueno. oye, no, no, nos insisten con el rewind, que dicen que es referencia a la Fórmula 1, ¿eh? En el rewind. ¿Sí o qué? Ahora Eso sale dicen. Javi. Se está haciendo sorprendido aquí, sale Javi, la verdad. Aparezco yo ahí. Sale el ¿Qué bolidos, ¿te imaginas? pasa? Sale el bolidos haciendo. Me dan, exacto, que el bolido. Me dan un ¿Alguna referencia copy. habrá? Al plan habrá alguna Al referencia, porque plan, este tío claro, hace. seguro que es el plan, tío. Seguro, seguro. Seguro. Creo que algo. Es que claro, tú no lo puedes poner en pantalla, ¿no? Puedes decir, ¿y si lo A pones ver, chiquitito poder entre las dos ponerlo, pestañas? poder puedo ponerlo. La verdad que dónde, ¿no? La pregunta.
si lo pones chiquitito entre las dos pastillas. O sea, entre nuestros nombres. Sí, abajo, ¿no? Yo sin sé, taparnos pero... la cara, ¿no? Voy a probar, a ver. Espérate. Venga, téntalo. Pues es que, ¿cómo lo veo yo? Bueno, teníamos que darle a la Play tú y yo. Al Play sí, y al mismo tiempo, exacto. Claro. A ver. Venga, lo hacemos así. Son 16 minutos, ¿eh? Bueno, no. A ver, saca. O sea que. Mala. Que saca justo mala. Para cerrar el. Sí, sí. El bolidazo. Rubén es para 21. A ver, espérate. Este anuncio me lo como yo. No sale el plan. Ojo, nos han dado la pista, ¿eh? Madre, voy a hacer una vez spoiler, me la pela, ¿sabes? Es un vídeo de YouTube. A ver. Este fue el de la polémica precisamente del Gregorio, el videojuego que lo pagó él al final, ¿no? El rewind. Hostia, es verdad, ahí hubo lío, ¿eh? Mira, vamos a meter este. Lío, ¿eh? Ahí está. Pongo esto en pantalla completa. Y ahora lo que te haces es ponerlo en chiquitito, un momento. Sí, pero espera, que yo voy a buscar el vídeo también mientras. Te pongo en chiquito. Rewind España 2021. Tú dices que lo ponga entre las dos pastillas. Es que claro, se va a ver muy chico, tío. Bueno, yo creo que se intuye más o menos, ¿no? Ahí. A ver. Es que le doy al play, espera. No, sí, ahí, no, un poquito menos incluso. Ah, ahí está perfecto. No, espera, ¿ahora está bien ahí? Claro, ahí está perfecto. Vale. Ahí está perfecto. Vale, pues cuando tú me digas 3, 2, 1, le damos a. Venga, vale. A ver. 3, 2, espérate. 3, 2. Espera un segundo, que voy a poner tu chat aquí un momento. Para ver el chat mientras lo hacemos. Venga, guay. Espera. 3, bueno, 2, 1. Le damos. ¡Dos! El año pasado fue el final del Rewind hispano. Jamás regresará. ¿Volumen bien, chicos? ¿Qué? ¿Qué es eso? Soy el viajero del tiempo. No puedes cambiar la línea temporal. Cagaste. ¡No! ¡No! Soy Alex Molón y bienvenidos a mi Rewind. ¿Tú me oyes a mí o lo escucha la gente? Sí, sí, la gente dice que está bien. Ah. Oh, referencias a el juego del calamar. Roja. El juego comenzará en breve. ¿Esto no era el juego de la galleta? Jordi. Si la muñeca tributaria detecta que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. Hostia, qué buena. ¿Qué muñeca tributaria? Movimiento detectado. Pues está guapo, ¿eh? Está guapo. ¿En serio, Spiderman? El inglés se enseña mal. Todo el mundo es experto en gramática. Quedan pocos minutos para el estreno de la skin. De hecho, ya he puesto un contador sobre esto. Hostia. Va, va, está va, bien, que está no bien, pare, que no pare, vamos, vamos. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¡Ey, que no se cuele ningún nude! ¿Quién ha hackeado Twitch? ¿Número de espectadores? 2 millones, nuevo récord. ¿Cómo va la música? Se vienen cositas. Dime. ¡Quiero ver más contadores! ¡Más contadores! Está muy bien, ¿eh? Sí, está bien. ¡Qué buena currada, brutal! Este editor es un editor de puta madre. ¿Te referencias a Spiderman? Sí, no he visto sí, la sí. última todavía, ¿eh? Yo no tampoco. Peter. Lo reconozco. Soy Ann Peter. Lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho enquete. Yo, es MNAK. Ah, y Gafir para el Rewind. Esto no lo entiendo. Hispano. ¿Tú entiendes de rap, Javi? No. En el Rewind hay hueco para las batallas. En el Rewind hay hueco para las batallas. ¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? Porque me gusta pedazo de. Bueno. No sé quién son, pero seguro que son gente de puta madre. Un besazo, guapetón. Pero... ¿qué pasaría si fuera al revés? Apuesto todos mis Dogecoin. Olin, apuesto todas mis Bitcoin. Estoy pillando bastantes referencias, ¿eh? Muy fácil. Apuesto todos mis Janglish. Doble pareja. Escalada con los tontitos. Charizard. Ahora estudia. ¡Hostia! Gana el señor. ¿Qué es esto?
¿Estás de coña? ¡Qué mierda es esto! Sí, sí, lo de Peter lo hemos pillado, sí. ¿Está la gente explicándolo o qué? Una llamada para... que le va a meter un puñetazo a Darío. ¿Qué día es, Mufasa? Rubies. Es Rewind Day 2020. Pero este vídeo, mira, es del año pasado, ¿no? No es de este año. ¿Es del año pasado? ¿Estaba pensando yo? Yo creo que es del año pasado, pero bueno, está bien, está bien. Está bien. ¿Qué es esta? Ah, coño, la de WandaVision. Ya. No te entiendo nada. Era un... ¡Se acabó el baile! Me he perdido aquí por una referencia. No, sí, sí, son todos. Por cierto, gente, esto podemos decir que es en lo que surja del volver. Es parte de lo que surja. ¡Me encanta este audio! ¡Mira qué lección! ¡Hostia, qué guapo, tío! Mr. Jagger. Vikingos, no. La puta mejor serie. Pero este meta también el año pasado, el de Vikingos la mejor serie. Bueno, sí, es el año pasado, es cierto. Y que era todos igual. ¡Necesito ayuda! Hoy es noche de Free Fire. ¡Fire! ¡Free Fire! Me gusta, este me gusta. Bienvenidos al espectáculo, no me lo creo, de la Copa Pistón. Vamos con la parrilla de salida. Vigésima posición, Mate. Mala temporada para él. Para es el perro motociclón. 3 segundos para que comience la carrera. Hamilton. Salida. Hostia. Parece que Mate tiene algún problemilla. Atentos que viene la primera curva. Madre mía, miren cómo Haskell traza esa curva. No me lo creo. El coche WhatsApp toma la delantera. ¿Qué está haciendo? Acaba de dejar atrás al coche número 13. Se van a chocar, por favor. La que crece. Cuidado, que el destino del coche está entre estos dos. Se jugarían hasta su familia. Dime que se chocan, por favor. ¿Familia? La familia es lo más importante. Ya. Accidente de Toretto, accidente. Va a ver si ¡hostia, qué buena tu referencia! Está muy bien, no la esperaba tan bien, ¿eh? Pensaba que iba a ser, te lo juro, el chico que hizo el original. El de... ¡sí! Para la temporada y todo. Deberían nerfear al Minne. ¿Este quién es? Suena la guerra. No te suena, ¿eh? ¿Esta es mi escena del rewind? ¿En serio? ¡Corten! Con la puta coña del gigante, no del gigante. Soy el gigante, pues me voy a tomar por culo. Me piro, me voy. A ver, Ibai. ¿Qué más has hecho este año, loco? Pues... no lo sé. Pásame el chumo, boludo. ¡Coño! Sí. Oh, ¡hostia! ¡Hostia, el culo! Bueno, vamos a jugar. ¡No entiendo nada! ¿Qué hago yo aquí? Ibai. No sé. Este no sé quién es. ¿Qué, Messi? ¿Va a salir Messi? ¡Hostia! Hola a todos. Bueno, hola, les quiero decir que no puedo estar en la cena de Rewind porque tuvo partido, así que nada, espero que lo pasen lindo y les mando... ¡Tuvo partido! Dice, que grande. Chao. ¿Messi? Dale, pa' que tengo una entrevista, dale, saca. ¡Jesucristo! Hola, Ibai. Gracias por invitarme a charlando tranquilamente. He decidido estrenarme por primera vez. ¿Qué pasa? Como me digas que he hecho otro evento, me corto los cojones. Pues... ¿y qué? Ah, no. Te vas a reír. No, este año fue la pelea también. Hostia, me baila ahora, tío. Sí, tío, pensaba que era el año pasado. ¿Qué? Los globos y la pelea, sí, este año. Tenido que doler. Continuamos con la velada del año. Siguiente combate. No te tengo miedo. Aquí va a salir el Mr. Jagger. El brócoli. Joder, está curradísimo. Está este muy año, currado, tío. Y estoy pillando bastantes referencias, ¿eh? Sí, yo estoy mirando más de las que yo creía, la verdad.
Tiene que decir el A. ¿A? Yo también sé. Y que era el año pasado también. Yo también. Estoy un poco. Me baila 2020-2021, así lo digo más. Oye, ¿tú eres repartidor? ¿Eh? ¿Y este paquete? Ay, ¡verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo. Este no es mío. Este es. El equipo de los Goonies no se rinde. Nada, yo paso este juego. Sí, el equipo de los Goonies no es el Chocas. Esto es un juego. Estaba en el guía. En el guía de Tizón, no te creo. Esto es un juego. No te creo. ¡A pagar impuestos! ¡Qué bueno, tío! ¡Cállate, que no te quiero ver! ¡Shh! ¡Tú calladito! ¡Egolan! Este yo no, aquí no voy a pillar yo, ni una. Bueno, yo Egolan tampoco lo seguí en realidad, Esto no lo voy a pillar ya, pero bueno. Yo en ¿Qué tal? ¡Mátalos a todos, Juan! Lo siento. Y esta chica tampoco se queda, lo siento. A mí suena. A ver. ¿Puede ser la expareja de Auron Play? Oh. No, yo creo que saldré con Malefic. ¿No? Vamos a casa. Ah, pues no sé. Sí, míralos, yo creo que sí. Sí, van de la mano. Si no salen juntos, a lo mejor ahora sí. Ya hemos ganado. No, no, que vienen juntos, creo yo, estoy seguro. Cago en la puta. Vale. Aquí yo estoy un poco más perdido. Sí, no, pero yo en Golan tampoco lo seguí. Lo más cerca estuve yo de Golan fue. La de GTA sí la seguimos. Joder. Me salta un anuncio, Juan Alfonso. Dale pause. Vive los atardeceres mediterráneos. Me lo como. Tiene el segundo salto en el que tal. A ver. 10:43 estoy. ¿Tú estás? Vale, 44. Espera, vale. A ver si puedo ir para. No, yo ya estoy en el 44. Oye, yo en el 43. Espera. Voy al 44. Vale, 3, 2. No, espera. No. Espera. Vale, ya, ahora sí. 3, 2, 1. Vamos. 1. Policía. Marbella, ahora este. Este se va. Ah, Marbella. Tampoco, tampoco lo seguí yo, ¿eh? Yo un poquito. Yo no, tampoco. Miranda para mando, tenemos un 10-15. Repito, tenemos un 10-15. Hola, chica de la tele. Hola, preciosa. ¿Vas a algún lado? ¿Qué? Pues cógete el taxi. Cero, ¿eh? Qué gracioso es el niño, ¿eh? Quería hacer esos chistes de rata. Sí, es la de la tele, ¿no? Calla. No lo sé, la verdad. Guapa, tú lo que tienes que hacer es darme tu número de teléfono y yo te instalo el TikTok este, un momentito. Guapo tú. Cuando quieras, vienes a mi casa y me instalas lo que quieras. ¡Hostia! El bebé de la roca. ¡Ay, pilluelo! Pero el huevo no lo pillo, la referencia. ¡Oh! Bueno, Minecraft. ¡Tira para la cama ya, desgraciado! ¿Cómo? Tortilla, Lan. No sigo Minecraft porque no juego nunca más. Yo es que tampoco, nunca me gustó Minecraft, tío. ¿Jugamos un día a Minecraft? No. Pero que no nos ha gustado nunca ninguno, igual nos gusta. Nada. Es que no me entra por la vista, tío. Terrible. A ver, tiene que ser bueno, porque si no traje. Pues ya, no, a ver. Fall Guys no habrá referencias. O Fall Guys sí fue el año pasado, ¿no? Fall Guys fue el año pasado. Fall Guys. Tío, es que no sé, que ya me guío con los años, de verdad. Bienvenidos a la gran final de la Copa América, los Cosos. Hostia. ¿Es Alfredo Duro? Sí. Sí. Rewind Camarón. No os podéis perder la comedia de la temporada. ¡Epa! ¡Atención! ¡Rewind Camarón! ¡Pone a correr a todo Camarón, tío. ¡Levanta la cabeza, no veis que lo habéis tocado! ¡El remate de Robles, que buscará uno! ¡No! ¡Messi! ¡Botella de chorizo, Messi! ¡Chorizo de Perú!
musical de bocadillo de chorizo Messi. Espectacular. El chiringuito. Messi, ya se ha ido al PSG. La pregunta es, ¿cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? Tic-tac. Tic-tac. Era obvio. A ver, ya chiringuitos en el YouTube, igual. Ya ves, tío. Hostia, Mbappé. ¿Te imaginas que es Mbappé de verdad ahora? Meten a Mbappé en el rewind y yo me voy a de aquí. ¿Por qué la metí a comer en la cárcel? Yo te sacaré de aquí, Mbappé. Cumplirás tu sueño. Tranquilo. La cárcel de oro, tío. Hostia, está muy bien, tío. Sí, sí. ¡Jordi! Bienvenido. Jorge el Salvaje. ¡Ay, la de Resident Evil! No. Bienvenida a ti. ¡A The Wild Project! ¡The Wild! ¡No! Programa de excepción hoy con Lady Dimitrescu, pero antes, una noticia de última hora. Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind. Hola amigos, ¿cómo están? Me lo pusieron bastante difícil, pero hostia, se logró. Compré el Rewind por tan solo 25 pesos. Gran ofertón. Hostia, vaya para zasca, chido, ¿no? Porque el día de sí, hoy estamos... Tremendo zasca, ¿eh? Bienvenidos todos al mejor deporte del año. El Mundial de Globos. Hostia. Ya estuvo bueno, cabrones. ¿Saldrá el campeón de globos? Hostia, pues podía salir, ¿eh? Saldrá, yo creo que saldrá. ¿No o qué? ¿Cuánto queda? Pero debe quedar un rato, ¿eh? Bueno, no, 2 minutos. 2 minutos y medio. Bueno, son 2. 3 minutos. Antes de terminar, queremos recordar a aquellas personas que este año se han ganado un lugar en nuestros corazones. Hostia, qué siniestro. Para siempre. Ah, súper bonito el paisaje, ¿eh? Si me preguntas a mí. Pa, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo. ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Sí, ahí están. ¡Hostia! Ah, el chico este que se hizo famoso, ¿no? El del parche. Y los otros dos, no sé qué... entiendo que también. Sí, entiendo que sean creadores de contenido. Que, joder, qué pena. Ya ves, hostia, han terminado con un bajón, ¿eh? Bueno, espérate, queda un minuto. Y antes de finalizar, quiero agradecer a todos esos youtubers que han querido financiar el proyecto para que haya sido... Ah, mira, los que han financiado al final la polémica es esta. Es por ello que os propongo superar la cifra de 5 millones de likes y que lo compartamos al máximo por todo el esfuerzo que hemos puesto todos. Joder, está guapísimo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Ah, no, hay como los créditos, ¿no? Un minuto de créditos. Se imagina, joder, la polla tú, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Ha estado muy bien, sí, sí. Muy bien, tío. Yo te sacaré de aquí, Mbappé. Yo te sacaré de aquí. Tic-tac. Los créditos. Tic-tac. He mirado cámara, ves que la cámara me... ¡Tres! ¡Dos! ¡Bocadillo, chorizo, Messi! ¡Messi, bocadillo! ¡Ay, perdón! Mirando para Mando. Pero es el de verdad, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo siento, pero es... A lo mejor no ha sido yo querer, pero... ¿Esto no era el juego de la galleta? Es canada con los rondito. Se enseña mal. Punto. Todo el mundo... ¿Qué pasa, guapa? Tú lo que tienes que hacer... El del ingreso se llama el número de teléfono y yo te instalo el TikTok ese. Sí, es bueno. ¡Corte! ¡Grabando! ¡Tres, dos, uno, acción! Guapo tú. ¡Muy guapo! Pásame el zumo, gilipolla. Dale. Hostia, se tiene que pasar bien, grabando esto. Sí, sí. Hostia, chocas. El chocas. En... Qué grandes, tío. Sí, señor. Muy buena. Ha estado bien. Muy buena, sí, señor. Ese tío es el puto amo. Es el puto amo. Y la referencia a la F1 bien, ¿eh?
¿No era plan? Sí, está muy bien, está muy bien. O sea, la referencia, hostia, currada. A ver, tampoco, gente, no nos vamos a esperar que estuviera ahí media hora hablando de él. A ver, Hamilton, ¿no? Pero... Sí, sí, no, claro, claro. Está muy bien. Soy motor salía, sí, salíamos soy motor de agradecimientos, claro, por Lovato y por Rosaleni. ¿Ha salido? Hostia, no. Ah, sí, claro, Rosaleni. Ah, claro, y Lovato, claro, coño, claro, los dos. Claro. Que a ver, que igual. A lo mejor alguien se piensa que yo tengo un problema con soy motor. A mí me dio puto asco ese titular, ¿sabes? Sí, claro, claro. No, pero soy motor, lo había puesto cualquiera, ¿eh? O sea, nada personal, y seguro que está madre. Y todo el mundo tiene derecho a cometer un error. Igual lo suyo sería corregirlo después, claro. Igual. No, incluso decir, hostia, pues nos vamos a incluso decir, hostia, pues nos colamos. Sí, claro, igual, claro. Pero bueno, allá cada uno. Pues nada, Javier, con esto hemos llenado el último. Oye, último bolillo del año. Último bolillo del año. Ah, está bien, está bien. El rewind del bolillo también habría que hacerlo. Nosotros. Hombre, estaría guapo, pero a nadie le podemos pedir que haga un rewind. No, es imposible. Muchas horas. Son muchas horas. Pero ahora en serio. Espero que os haya gustado este añito de bolidos. Es una sección que Javi y yo ya hicimos año pasado, un poquito tal, pero que este año yo creo que se ha consolidado más. Sí, está ya consolidado, sí. Y lo hemos hecho mejor. Incluso ahora fuera de bromas, creo que. ¡Ojo, eh! Cada vez. No, pero digo en serio, cada vez creo que son más dinámicos y creo que. Vamos, esto tiene que opinar la gente, no nosotros, ¿no? Pero claro, creo que cada vez son más agradables de ver, incluso hoy que ha sido súper lo que surja, ¿no? Sí, totalmente. Pero yo estoy contento, tío, haciendo esto. Y... Sí, no, yo estoy también contento porque es una cosa, no sé, a ver. En nuestro pequeño momento de charla, ¿no? De la semana. Sí, sí, sí. Además que tú y yo no tenías que hablamos en otros datos que no sea estos, ¿eh? O sea, a veces por WhatsApp nos decimos cosas, pero... A ver, sí, hablamos por WhatsApp, pero... No, a ver, claro, hablar así con voz. Sí. Pero, bueno, eso, que intentamos que os gusten. El año que viene, y esto yo lo digo en serio, ¿vale? No sé si para el primer programa del año que viene llegaremos. Ojo, pero sí que tenemos que darle un lavadito de cara, aunque sea... Bueno, interfaz como tal no está mal, pero meterle algún... Sobre todo una intro común, mínimo lo de la intro común. Una intro común, sí, lo de la intro común es el... Mínimo eso. Mínimo una intro y quizá algunos detallitos más por ahí que se nos ocurra. Y bueno, que el bolido volverá el año que viene. No, Javier, no creo que haga otro. ¡Hombre, hombre! Y eso, siguiente en mi canal y como siempre iremos alternándolo. Javi, te dejo a ti decidir lo que hacer ahora. Si tirar la raid por ahí a tomar por culo, si cerramos directamente. Hacemos raid si quieres. ¿A quién propones? Soy motor, no está en directo. tan gracioso como siempre. Para coña. No sé. Te dejo elegir. No, a mí me da igual. Hoy es tu directo. El año del tricampeonato. El año del tricampeonato, sí. Nada más este año, como la temporada acompaña, mola mucho el bolidos. Mira, está Foto Racer haciendo F1. ¿Lo hacemos a él? Oh, venga, Foto Racer, que está el hombre ahí echándose unas carreras ahí que flipa, digo yo. Está haciendo F1 con seguidores en PC. Míralo. Ahí me sale sin categoría. Ah, vale, ya. Ya lo veo. Bueno, pues. ¡Ahí va, gente! Pásenselo bien con Foto Carreras, qué buena gente. Páselo. Buena gente. Es buena gente, sí. Y nada. Javi, un beso a los de Fórmula Fons y. La gente a ti. De Fórmula Fons siempre grande, sí. Seguiremos hablando lo que queda de año, pero. Cuídate. Igualmente. Y a la gente del chat. En una gente semana. Del chat de Javier. Estamos aquí. Vamos Muchas estamos gracias. Aquí. Bueno, estamos en mi canal. Porque tú no te vas a acordar. Claro, no. toda razón, sí. Vale, entonces, vale. Si entréis aquí no veis nada. O sea, si escucháis un rumor de hay bólidos en directo, entréis aquí no veis nada, iros al mío, que será aquí. No. O sea, aquí estamos organizados. No me jodas. Aquí estamos organizados bien. Gente, venga, nos vemos. Feliz año. Feliz año.